Perro muerto en la vereda, no hay veneno, no hay estela. Las encías sulfurando, la mirada fija en el piso viejo destrozado. No había brotado el llanto, las pirámides salinas muestran que tu rostro dice yo. Me voy a descansar en paz, que nadie me moleste. Yo me voy a descansar. Soy de familia chica, mis viejos y dos hermanos, ahora que los tengo lejos, solo les muestro las manos. La vida me dio un abrigo, también el pan y el contento, que si lo escuchas atento, da cosquilleo en la guata. Madre revolución.
funcionaria. Mi viejo lomo de trabajo, que cuando había hambre hasta la sangre vendía. Yo estoy loco y lo saben, pero me mandan caricias. Quieren que yo sea grande para tener más familia, para sentir que ya no les peso más. Cuando son las 10 de la mañana con 18 minutos. Estamos comenzando el programa del día de hoy. ¿Cómo estás, Hassan Akram? Aquí estamos, yo presente. ¿Presente? Presente. Presente. Ah, oh, qué tierno. Sí, yo quiero que mi asistencia refleja así llegar a la hora, incluso antes. Voy a empezar a llegar con manzanas. ¿Por qué? Ah, eso es la tradición, para pasar para... Ah, para los profes. O sea, ¿a ti te tendrían que traer manzana? ¿O sandía en esta época del año? Ah, en realidad sería sí. Más, claro, tú eres profesor. Qué rica la sandía. Esta temporada es maravillosa con todos los melones también, que en toda su amplia gama y variedad. Son todos ricos. Sí, qué rico los duraznos.
Uy. Oye, Rodrigo, hablando de cosas ricas. Sí, ¿cómo bien, estás tú también? Bien, semana intensa esta, no deja nunca de haber novedades, cosas que criticar y situaciones que también vale la pena ponderar. De hecho, traje un temita. No sé si quieres que la aborde al tiro. Eso, partamos al tiro nomás, sí, que sí. No nos demos más vueltas. Y es un tema, porque es un tema que apareció este fin de semana y que tiene que ver con la muerte de un músico chileno, pero que quienes como que lo recordaron como de una manera bien... Bien singular, ¿cierto? Singular, exacto. Y hablamos de Benjamín Maquena, integrante histórico de Los Guasos Quincheros. Por supuesto que acá esta cuestión tiene que ver con una crítica que vamos a hacer a su trabajo y no a su persona. Desde acá, por supuesto, una muerte muy dolorosa, le enviamos las condolencias a su familia y entendemos también el momento que están viviendo. Pero él jugó un rol importante dentro de la música chilena en los últimos 50 años, ¿cierto? Ahí está Benjamín Maquena. Un rol importante, pero bien nefasto también, ¿no? Claro, los Guasos Quincheros, hay que decirlo porque muchos piensan que él es uno de los fundadores de los Guasos Quincheros, y no, los Guasos Quincheros es una banda que nació en 1937, o sea... Y él recién se incorpora en 1964. Ah, me está leseando, claro. Como 30 años después. 30 años después, prácticamente, 25 años. Parte como una banda que era como una banda juvenil en esa época, que cantaban boleros, baladas, y fueron mutando hacia el folclore, siempre desde la perspectiva del folclore urbano, ¿cierto? O la música de campo más patronal. Luego llega en 1964 Benjamín Maquena. Y él mismo reconoce que tiene un papel, un rol político vinculado a la derecha súper importante que va marcando los años posteriores de los Guasos Quincheros. Y acá me quiero detener porque yo tampoco quiero hacer una crítica a las decisiones políticas que hayan tomado los Guasos Quincheros o Benjamín Maquena. Así como la música comprometida y política es un patrimonio, creo yo, de buena parte de la izquierda. Tenemos ejemplos acá como Víctor Jara, Inti Illimani, que la Payuna y tantos más, y la valoramos. Es completamente legítimo que haya un grupo de músicos que quieran también hacer una canción comprometida con valores conservadores. No es la crítica tampoco, ni la sustancia de lo que estamos argumentando en este minuto, sino sencillamente de que al señor Benjamín Maquena, al momento de su muerte, se le reconoce como un aporte al patrimonio musical chileno. Y los Guasos Quincheros yo creo que sí lo son. Pero Benjamín Maquena tiene también matices en su vida que me parece que obligan a tener una mirada crítica sobre ese ítem. Ha sido muy polémico, de hecho, la publicación que hace la SCD y particularmente Don Rorro, que es el presidente de la SCD y que es el líder de Sinergia, donde, claro, él, por una parte, lamenta la muerte, pero también da cuenta de el valor y su aporte al patrimonio musical. Por ahí está también el Twitter que hace Don Rorro y que fue fuertemente criticado. Y esto porque Benjamín Maquena, una vez que comienza la dictadura, él inmediatamente se pone a disposición y trabaja primero como una suerte de censor y luego pasa a trabajar al Ministerio de Educación. Ahí está lo que escribió Benjamín Maquena, que dice, o sea, Benjamín Maquena, Don Rorro, que dice: ha partido Benjamín Maquena y nos deja un patrimonio musical gigantesco a través de los Guasos Quincheros. Un sonido único, virtuoso e inmortal que quedará para siempre como uno de los sellos distintivos del folclore chileno. Que en paz descanse. Se puede efectivamente hacer este tipo de comentarios cuando estamos hablando de una persona que, como bien tú dices, Rodrigo, defendió la dictadura, que son símbolos de la dictadura, que estaban en todos los programas de televisión durante esa época, ¿verdad? Nosotros estábamos obligados a escuchar su música. Yo no sé si es tanto así su legado, porque francamente... Mira, yo creo que hay gente que lo puede valorar de esa manera y está bien. Ni siquiera voy a centrarme en eso y le voy a criticar. Me gusta su canción. Sino que no se puede valorar su aporte al patrimonio cuando hay denuncias que él, siendo funcionario de la dictadura, atentó contra el patrimonio musical chileno. De hecho, hay una denuncia del señor Julio Ramírez Huacida, que trabajaba en la EMI Odeón de la época. Perfecto. Que era un sello muy fuerte, muy potente, y que cuenta que una vez devenida la dictadura, recibe la visita de Benjamín Maquena como un delegado de la Junta Militar. Y en esa reunión que tiene él, estaba encargado de la sintoteca de la EMI junto con su jefe, a quien llama Don Víctor, Benjamín Maquena les da una orden, y es borrar todos los máster de artistas de izquierda que estaban en la EMI. No. Hablamos de Víctor Jara, Quilapayún, Payún, estoy buscando acá, por ejemplo, también estaba
el grupo Congreso en ese minuto, los Jaiba, claro, que alentaron, y lo pide borrar. Borren todos los máster, que son los originales, con los cuales no, se puede trabajar después, sacar las reediciones. Podría haber hecho cosas póstumas. Exactamente. De estos artistas, solo porque eran de izquierda. Y ojo, insisto, acá no estamos criticando la opción política de Benjamín Mayquena ni la canción comprometida con la derecha. No es el punto. Es que él tiene una denuncia de haber dañado el patrimonio musical chileno. ¿Y qué es lo que hicieron en la EMI? Lo tuvieron que borrar con mucho dolor. Acá hablaba en la denuncia que hace este funcionario de la EMI de cómo, por ejemplo, una vez fue a grabar Víctor Jara y habían grabado la sesión completa, incluso con los errores, con la conversación que tenía con los músicos, algo que podría dar para un documental perfectamente y que fue borrado. Cosas que se hacen completo ahora en otros países con patrimonio musical. Como lo hicieron con los Beatles, por ejemplo, y la recolección de todo el material de video que había, claro, de cine, para sacar un documental de larguísima hora. Bueno, eso fue lo que pasó acá. Y posteriormente a esta visita, y una vez que se borran, cuenta acá el denunciante que volvió a ir Benjamín Mayquena a comprobar de que esto se había hecho. Y en ese minuto él pide escuchar la cinta. Y al momento de escucharla, dice él, yo la enhebré, estoy leyendo la denuncia, la puse play, y se oyó el característico ruido de una cinta borrada. Tomé la otra, lo mismo. La siguiente, lo mismo. Otra. Ya no quedaba vestigio del Kila, de Inti, de quien fuera de los que se pidió borrar. Pero don Benjamín Mayquena se puso furioso y iracundo. ¿Qué estaba haciendo? Me están tomando el pelo, decía. ¿Cómo yo sé que esas son las cintas del Kila? ¿Cómo pueden comprobar que eso es de Víctor Jara? Yo tendré que haber escuchado primero una parte de la canción y luego... Si no, ustedes me pueden estar tomando el pelo. Finalmente, dice él, se metió mi jefe, don Víctor, que le dijo, sabemos de que esto es una ruleta rusa, no vamos a estar jugando con usted. Las cintas fueron borradas. Y él se tuvo que quedar con esa última opinión. Se fue y nunca más lo vi. Esto es muy grave. Es gravísimo. Merece también, por supuesto, alguna investigación que ya se ha hecho en su minuto, porque entiendo que él se ha referido y en alguna oportunidad lo ha desmentido. Pero hay gente y testimonios valiosos de personas que trabajaron en ese minuto. Y la pregunta que yo me hago entonces, para todos los que forman parte hoy día, o del directorio de la SCD, sumo también a Denise Malebrán, que contó una historia, o Don Rorro en particular. ¿Cómo valoramos el aporte patrimonial de una persona que también está acusada de dañar el mismo patrimonio? A mí me parece, por lo menos, una cuestión para discutirlo, para tener un pensamiento crítico. E insisto, para todos los que después anden cortando esto o anden tratando de sacar algún extracto malintencionado, no se trata de que Benjamín Mayquena haya sido de derecha o haya hecho música comprometida con el mundo conservador. Se trata de que él, siendo funcionario de la dictadura, hay testimonios que cuentan de que borró material valioso de nuestro patrimonio cultural. Y eso me parece a mí de suma gravedad. Y eso nos consta además por la relación que tenemos con la Fundación Víctor Jara. Lo único que se pudo rescatar de Víctor Jara póstumo fue una grabación que salió el año pasado y que nosotros presentamos con Jaime Coloma durante el último festival de Arte y Memoria Víctor Jara, y que tiene que ver con una grabación que ya se había hecho y que por eso se mantiene, porque ya había salido, pero no alcanzó a salir en vinilo, que era la grabación original. Entonces se lanzó este año, pero era lo único que se tenía como póstumo de Víctor Jara y que se pudo publicar con posterioridad, digamos. Así que me consta que otros sonidos, como lo que tú estás relatando, digamos, que cuando él estaba grabando en el estudio, no están. Y eso es, francamente, nefasto. Es un atentado. O sea, cuesta mucho pensar que alguien ama la música nacional y es capaz de hacer eso. Triste. Triste, no, realmente triste. Ahí está. Víctor Jara era un cantante regular. Violeta Parra sí me gustaba. Benjamín Mayquena. Carepalo. ¿Ah? Voy a decir solamente eso. Yo sé que se supone que no hay muertos malos, pero este señor espero que vaya donde corresponde. Me encantó la denuncia inicial de este programa. Muchas gracias, Rodrigo, por esta historia. Muy buen dato, y ojalá que alguien haga en algún momento algún documental. Es como fuerte esto de tener que denunciar en momentos de fallecimiento de una persona. Yo soy muy de la línea que no hay que de criticar a personas en el momento de fallecimiento. Me acuerdo de las celebraciones cuando murió Pinochet, me acuerdo en Inglaterra y Escocia cuando murió Margaret Thatcher. Y hay algo mórbido de celebrar en funerales. Yo creo que
en esos momentos, personas que han hecho mucho daño a la humanidad y mucho daño a muchas familias que tienen víctimas, en esos momentos lo que corresponde más bien es silencio. La crítica es fuerte e importante, pero yo creo que en ese sentido una parte como que es institucional de reconocer en privado a la persona si uno lo conoce es otra cosa, pero hacer una defensa de la persona en público en ese momento cuando la persona tiene esa historia me parece muy inapropiado y por ende nosotros estamos en la obligación entonces de decir ojo, acá no se puede hacer un blanqueamiento de quién era esa persona, ¿no? Y es poco grato tener que hacerlo, pero es porque realmente no es el momento, pero justamente por el tweet muy poco afortunado del presidente de la sociedad del derecho del autor, estamos en esa posición. Tal cual. Además que a mí me gusta la música. Es que yo soy tan conservador en el tema, como no en ideológicamente, sino que me encanta el folclore de todo tipo. Es que me encanta sí, música pero hay otros cantantes. Claro, pero también hay que entender que pero, por ejemplo, los quincheros son más que Maquena. Sí. Pero no mira, los guasos quincheros no me gustan nada, nunca me gustaron. Es que hay una línea en el. Encuentro en, mucho mejor, no sé, otros que también a lo mejor eran más fascistas, pero. Los guasos de Carrobal, por ejemplo, que son la canción del Papa, ¿te acuerdas que le dio muerte la canción? También, del Papa? Por eso te digo, igual de conservadores, pero que no sé, Pedro Mesones, entonces no sé. ¿Cachai? Como que. Creo que hay otro folclore que me gusta más, que es más de la tierra también. Bueno, pasamos de un señor que estuvo vinculado a la dictadura, vamos a hablar de otro personaje que yo esperaba que medio desapareciera, sé que por estos días se está realizando el Congreso Futuro, algo de lo que por supuesto le damos un valor, y que por eso me imagino reaparece. Pero hay una frase que dijo este fin de semana y que trajo consecuencias graves porque realmente uno se pregunta con qué derecho este hombre viene a decir una cosa así. Estamos hablando de Guido Girardi, ex senador PPD, quien declaró que una lista única del oficialismo para la elección de los consejeros constitucionales sería una lista del indulto. Y esto, bueno, por supuesto, generó muchas reacciones desde distintas partes, pero especialmente de la gente de su propio partido. Analia Uriarte, por ejemplo, salió desde el gobierno a decirlo la decepción que le generaba escuchar que un correligionario tratara hacia el gobierno. De hecho, dijo, me produce asombro y tristeza que un compañero de ruta instale un mote. Y hay otras personas también que han aparecido a decir que entonces si él llamaría a una lista del oficialismo en conjunto la lista del indulto, una de el PPD con la DC podría llamarse la lista de Soquimich. Claro, ¿ah? La lista de SQM. En eso estamos, o sea, así nos estamos y esto, yendo, digamos. Y esto contribuye al espíritu de reunión del arco de la centroizquierda que está llamando el gobierno. ¿Esto es colaborativo en términos de llevar una lista única en las elecciones de los convencionales? Pero por supuesto que no. Y lo que yo critico es que, junto con los matices que ya hemos ya suficientemente desarrollado en relación a toda esta historia de los indultos, la ida, las venidas, los errores, que ya, eso es otro tema. El punto es que Guido Girardi, siendo un político tan ducho, tan avezado, sabe de que con este mote le hace mucho daño al proyecto de la nueva Constitución. De hecho, ahí lo está diciendo Emilia Schneider de una manera bastante clara. Dice, caricatura absurda. ¿Se imaginan alguien dijera que la lista del PPD sería la de Soquimich? Nada de eso colabora con los objetivos de la izquierda y los progresismos. Se necesita unidad para construir una nueva Constitución que abra camino a más justicia social. Salgamos de la pequeñez. Y salgamos de la pequeñez porque además el gobierno ha sido absolutamente generoso con el PPD. Acuérdense, tiene encargos importantes a personas que pertenecen a esa fuerza política, digamos. Entonces, parece, muy bajo su ataque. Ahora, podemos recordar quién es Guido Girardi Hassan, porque no es cualquier persona. Estamos hablando de una persona a quien le dicen el padrino, ¿no?
Guido Girardi, un joven médico ambientalista, que es la persona que andaba en bicicleta antes de que fue de moda, ¿no? Así se presentaba él, ¿no? En esa época, cuando el PPD fue un partido novedoso, un partido refrescante, ¿hay militantes de esa época, así del nacimiento de PPD, que todavía defiende la mística de ese partido? Antes de que fuera una agencia de empleo, dices tú. Exactamente. Si uno podría decir, porque hay militantes de PPD en todas partes, hasta se dice la voz de los que sobra. Hay también militantes del PP. Sí, es un rumor, sí. una calumnia total. Sí. Pero así se han alegado. Pero lo que pasa es que pasa una cuestión, siempre decían con Revolución Democrática que iba a ser el nuevo PPD. Y yo siempre decía, ojalá, que suena terrible porque el PPD está asociado históricamente con la corrupción. Guido Girardi lo que ha hecho es tejer alianzas usando el Estado como una bolsa de empleo. Entonces, cada vez que ganan un municipio, cada vez que tienen un ministerio, un seremi, entonces ponen personas que son parte de la red de Girardi, que le deben favores. Por eso está asociado con temas de la mafia, ¿no? Porque así ha construido una tremenda red de poder vinculado con personas acusadas de corrupción. Tenemos todo el tema del SQM. SQM, ¿no? El yerno de Pinochet. Hace dos días vi que tomaron prisionero como al último, como... El capo de la cosa nuestra. Fue el fin de semana, claro. Sí, el fin de semana. Y justamente sale Guido Girardi a la primera línea de la política. Son los astros. Y lo que pasa con Girardi es que él tiene esa práctica clientelar de construir redes de poder de esa manera, de nombrar personas. La persona que pesca el teléfono y hay que poner estas personas mías en el aparato público, con eso consigue votos y un bloque de poder. Y muchos años en el gobierno va, porque la Concertación gobernó 20 años, en esos 20 años esas redes de corrupción se consolidaron cada vez más y llegamos al punto donde SQM, del yerno de Pinochet, Julio Ponce Leroux, fue un militante inscrito en el PPD y estaba pagando cuotas. Entonces, evidentemente esa historia de corrupción es terrible, pero yo decía, ojalá que RD llegue a ser el nuevo PPD. ¿Por qué? Porque el PPD tuvo un momento que duró unos meses en realidad, cuando fue un partido que sí tenía unas ideas nuevas, justamente en el momento cuando estaba en el proceso de enfrentar la dictadura. Y lo que pasa es que el PPD en oposición... El PPD como una organización que está tratando de combatir el autoritarismo rápidamente entra en una degeneración de esa política de corrupción y clientelismo. Y hoy día tenemos un nuevo grupo y quería hacer que no es una defensa del PPD, sino una explicación de por qué la crítica hoy día no es una crítica de que los nuevos grupos de los jóvenes son moralmente superiores. Porque yo no creo en eso. No creo que haya personas que son intrínsecamente mejores que otros. Claro. Yo creo que el ser humano tiene la misma capacidad de deterioro y de corrupción. El tema con el PPD es que ha pasado por un ciclo. Y ese ciclo lo pone en la fase ahora de plena corrupción. Mientras que estos nuevos partidos o los que están entrando desde 2011 a la política institucional, quizás en 20 años más van a estar en una situación similar al PPD. Ojalá que surjan entonces nuevos partidos para reemplazar e ir reconstruyendo entonces la institucionalidad humana. Ahora, estamos hablando de efectivamente lo que tú estás diciendo. Soquimich, es tan intrínseca la relación entre el PPD y Soquimich que Soquimich estuvo afiliado al PPD, ¿sabías tú eso? El año 2016 se reveló que el vínculo de Soquimich con el PPD era tan estrecho que incluso la minera parecía afiliada al partido político. Pagó una cuota de inscripción de 360.000 pesos y figura entregando 57 millones al PPD. Militante valiente, que siempre participaba, iba todo puerta a puerta. SQM fue uno de los grandes militantes del PPD, claramente. Durante la presidencia parte del Comité Central de Carolina Tohá, en el PPD de Carolina Tohá, que hoy día es
ministra del Interior. Una parte importante del gobierno como PPD. Ministra del Interior, PPD. Sí, en eso 2012, yo creo que es súper importante el análisis. Voy de inmediato contigo, Hassan. En 2012, el abogado de Soquimich, Enrique Olivares, aseguró que gestionó con Guido Girardi el listado para realizar donaciones reservadas vía Cervel para campañas políticas. Ahora sí. Ya. Lo que yo quería decir con el tema de la ministra del Interior. El PPD está en una fase de deterioro. El PPD está en una fase de corrupción y clientelismo muy distinto a cómo fue en los primeros meses de su fundación. Entonces había, desde la fundación de Apruebo Dignidad, mucha preocupación con la participación del PPD en la coalición de gobierno. Cuando estaba, si se acuerdan, de hace tiempo, que en realidad no es hace tanto, pero cuando estaba la formación de Apruebo Dignidad, cuando Daniel Jadue para el Partido Comunista y Gabriel Boric para el Frente Amplio estaban en esas primarias, en ese momento la entrada del Partido Socialista fue una cosa que buscaba, de hecho, tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio, como todas las personas en esa izquierda, porque había el deseo de sacar el eje de la concertación que fue la Alianza PS-DC. Entonces, esa gran idea de sacar la DC de la centroizquierda, porque fueron un constante freno, una estorba. Un cortafuego. Entonces, querían sacar la DC y tener una alianza Apruebo Dignidad, Partido Socialista. Pero el Partido Socialista traía a la coalición a PPD y al Partido Liberal y unos otros partidos chicos. Y en ese momento, muchas voces de Apruebo Dignidad dijeron, es una mala idea tener PPD adentro. Eso generó el medio escándalo. De acuerdo, po. Claro. Y ahora estamos diciendo, bueno, cuando se cayó toda la negociación. Exactamente. Y ahora tenemos la situación curiosa, paradojal, donde el PPD tiene el Ministerio de Interior. Increíble. O sea, es el ministerio después de Hacienda más influyente e importante. Y cuando están tan adentro, tenemos a figuras como Guido Girardi, del mismo partido PPD, atacando a una de las coaliciones de gobierno. Eso es precisamente la preocupación que se mencionaba en ese momento, que el PPD no es confiable en la forma en que ellos generan alianzas, porque no. A estas alturas, lo que persiguen no son ideas o ideales, sino intereses y intereses específicos de sus redes clientelares. Y no solo el Ministerio del Interior, también Analía Uriarte, que tiene un papel importantísimo, claro. Que es quien tiene que negociar, ¿verdad? Que se aprueben las leyes en el Congreso que presenta el gobierno. Entonces, realmente tienen papeles que son importantísimos dentro del gobierno. ¿No? Entonces, no, ella, de hecho, ella fue la que salió hablando y diciendo que le daba mucha Analía, pena. ¿Analía, dices tú? Analía, sí, por Analía es socialista, tengo entendido, o es PPD. Es que a mí me parece que es PPD porque ella habla de un correligionario. Entonces, no, pero en el sentido más amplio. ¿Cómo? ¿Ella lo dice en un sentido más amplio, dices tú? Yo creo. Bueno, ¿es PS? PS. Bueno, pero ella sale hablando, ella es la que salió como diciendo que le daba mucha pena, efectivamente, lo que estaba haciendo Girardi. Claro, porque al final Guido Girardi desde el PPD, desde Socialismo Democrático, exacto, desde dentro de las filas del gobierno, está atacando. Entonces, claramente eso para la ministra Carolina Toa y para la Analía como ministra de la coalición Socialismo Democrático es un problema. Y tristeza, dijo. Por eso pensé que era PPD, porque como que lo dijo muy como sentidamente. Yo la vi ahí en ahora, la ¿de dónde nace el PPD? ¿Del Partido Socialista? Sí, claro. Es una decisión del Partido Socialista. Una decisión, claro. Es un apéndice. Yo preguntaba si teníamos listo ya lo de Cristian Vargas, porque también eso es importante, porque Guido Girardi, cuando tú hablas, ¿no es cierto, Hassan, de que se hace listas y pone gente en puestos? Por eso se empezó a decir que el PPD finalmente que nace como un partido instrumental para poder ganar el claro. Decían que era mejor que LinkedIn. Para encontrar pega. Nace como un partido instrumental para sacar a Pinochet y terminar con la dictadura. Sin embargo, luego se transforma en una especie de agencia de empleo, pero además por el poder que tiene Girardi. Y Girardi es parte de la operación para elegir a Jorge Abbott como fiscal nacional. Y eso es lo que nos contó justamente cuando estuvo en este programa el mismísimo Cristian Vargas, quien fue además
candidato a fiscal nacional. Aquí está. En esa época se buscó una persona que diera garantías de implementar, de impunidad, de implementar una estrategia de impunidad. En lo hecho, lo que se hizo ahí, lamentablemente, por la misma clase política, fue una autoamnistía. Chica. ¿Eh? Una autoamnistía de hecho, ¿eh? No legal. Una autoamnistía de hecho, la llama Cristian Vargas, quien nos cuenta, ¿no es cierto?, que en esa época entonces, como ya estaban siendo investigados por su vinculación con Sokimich, Girardi es parte de esa operación para poner a Jorge Abbott como fiscal nacional y para que él vaya cerrando entonces estos casos, ¿no? Claro, no, sí, está más que comprobado. Entonces, dentro de esa lógica, lamentablemente Guillo Girardi ha pasado a ser más un operador que un político, ¿cierto? Absolutamente. Entonces, como operador, yo creo que calculado el daño que provoca al instalar este mote, y por supuesto que, como insistimos desde un comienzo, esto le hace un flaco favor a la unidad que se requiere para enfrentar el proceso que viene. No hay nada peor que el fuego amigo, y ya no sé qué tan amigo. Sí, porque hoy día a Girardi creo que lo vemos más cercano, no sé, a Amarillo, más cercano al Partido Demócrata que a cualquier otra cosa. O al PPD, o a la raíz misma de la centroizquierda, o al socialismo, que es la fuente de la cual nace el Partido por la Democracia. Es muy interesante todo lo que estamos analizando, ¿verdad? Porque, bueno, finalmente Cristian Vargas no es cualquier persona, no solo fue candidato a fiscal nacional, también fue ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, y sobre eso sabe muchísimo entonces, y por eso tiene, o sea, toda la información sobre el caso de Mitch. A eso voy. O sea, estaba en esa época justamente ahí mismo. Lo último, y esto nos parece interesante también develarlo, porque no estoy segura si la opinión pública tiene tanto conocimiento de esto, y tiene que ver con los vínculos que Girardi también tuvo con la Convención Constitucional. Porque estamos hablando de que su agencia de comunicaciones fue una de las... fue contratada para la última etapa de la Convención Constitucional por la presidenta María Elisa Quintero. Ellos deciden contratar a esa agencia, ahí está, lo estamos viendo, Mesa de la CC nombra a Nicolás Fernández como director de comunicaciones, quien fue jefe de gabinete del senador Girardi. Y hasta donde entendemos, cuando renunció Lorena Penyán, justamente lo hace porque habían contratado a esta agencia de comunicaciones. Y además le pagaron alrededor de 400 millones de pesos. Está mal redactado, decimos, ¿cierto? Porque el secretario político asumirá el cargo tras la polémica renuncia de su sucesora. No, la antecesora. Claro, antecesora, sí, por Lorena Panchán. Claro. Y quien renuncia justamente, entiendo yo, por la contratación de esta agencia que está vinculada a Guido Girardi, querámoslo o no, digamos. Es su jefe de gabinete el que ahí entra. Y lo primero que hacen es contratar esa polémica portada de las últimas noticias, ¿se acuerdan? Que claro, tú lo dabas y vuelta, sí. Y ya estaban criticando a la convención, ¿eh? Le pagaron carísimo a la última noticia por una portada para que después adentro un error más los destruyeran, sí. Hay dos opciones: o son incompetentes a un nivel donde todo el PPD debe salir a pedir disculpas al apruebo, o fue intencional y fue parte de una operación de sabotaje. Lo que está muy claro es que con la victoria y el rechazo, los más beneficiados directamente ha sido el PPD. Son los que andan criticando a la convención por un documento que según ellos fue extremista, cosa que no es cierto. Una revisión desde el derecho constitucional habla de un documento más bien que devuelve Chile al punto de consenso en términos de política pública. Personas que están criticando a todo el movimiento de Prueba de Dignidad por haber sido demasiado extremista también, y ahora ellos son los que dominan usando la derrota de 4 de septiembre como su justificación para decir, no, ustedes se equivocaron, cuando en realidad los que hicieron esa equivocación fueron ellos, ¿no? Es impresionante cómo ellos crean una crisis y después culpan a los demás por lo que ellos mismos han hecho. Increíble, ¿eh? Es parte como de una estrategia, yo creo. De hecho, yo, o sea, de verdad que creo que al final
estaban torpedeando desde dentro la Convención Constitucional. Mira, en la dimisión, la periodista, se refiere a Lorena Penyán, denunció una deuda comunicacional de la Convención, la que detalló es un déficit producto de un presupuesto inexistente, pero sobre todo, presupuesto inexistente, porque a esta gente le estaban pagando 400 millones de pesos. Sí. Pero sobre todo de factores directamente dependientes del comportamiento de las y los constituyentes de la mesa directiva, y en especial de la presidenta María Elisa Quinteros, quien fue quien eligió a esta agencia de comunicaciones, como que se le puso en la cabeza. Yo me acuerdo muchísimo de esto porque tuvimos conversaciones largas con algunas personas. Esto tras la renuncia a principios de febrero de Lorena Penyán, quien abdicó acusando que no existe la voluntad que se requiere para desplegar una estrategia comunicacional profesional, señalando directamente a la presidenta María Elisa Quinteros, a la mesa directiva y a los convencionales. Me acuerdo que en algún momento lo que se conversaba es que los convencionales estaban convencidísimos de que con sus redes sociales ellos podían cambiar la historia, claro, de la Convención Constitucional. Claro. Cuando nosotros todos nos estábamos dando cuenta que la torpedeaban, ellos creían que iban a cambiarlo todo. Con sus redes sociales, porque toda la gente lo seguía. Oye, es como un poquito la historia del comercial este de Larraín en el lago Villarrica con el volcán que venía erupcionando. Todo el mundo sabía que la erupción venía, pero él se seguía ahí en el bote como si nada. Po. ¿Te acuerdas de ese comercial o no? Tal cual. Tal cual. Y no es chiste. Bueno, Carolina Tohá respondió efectivamente también, quien sabemos es ministra del Interior, y dijo, respondió duramente a Girardi, y dijo, este mote, la lista del indulto, no es un aporte ese tipo de mirada. No solo no la suscribo, me siento en las antípodas de esa manera de enfrentar el debate. Interesante comentario de Carolina Tohá, ¿eh? Como se pone al otro lado de Guido Girardi, en las antípodas, es decir, no pienso en nada como él. Es que hay que reconocer que como frase es muy buena cuña, o sea, ella es muy buena. No, está hablando de Girardi, o sea, pero lamentablemente está súper bien diseñado para generar daño. Yo creo que eso es lo que la Carolina Tohá está tratando de decir. Sí, reconoce acá que no es solamente el argumento que es una mala idea ir en una lista unida porque de esa forma no se permite que personas con una visión más moderada puedan expresarse en una opción independiente y podrían ir con la derecha, que es un argumento. No creo que la sociología electoral justifica ese argumento en este contexto de lo que representa el gobierno de dos coaliciones de Gabriel Boric, pero es un argumento razonable. Pero con ese lenguaje de la lista del indulto, un lenguaje que está diseñado justamente para generar el máximo de daño posible a la causa como progresista en general. Y por eso la Carolina Tohá hace la denuncia tan tajante, creo yo. Sí, yo también creo que ella está ahí, bueno, porque sabe también lo que significa, ¿no? Habló también Francisco Vidal. ¿Y qué dijo Pancho Vidal? Que dijo ahora lo siguiente. Es progresista Pancho Vidal. Lamento las declaraciones de Guido Girardi. Yo creo que son ofensivas y se suman a un coro de la derecha. Son funcionales a la derecha. Totalmente de acuerdo con Francisco Vidal. Pensé que no lo iba a decir nunca. Que yo le tengo sangre en el ojo a Vidal porque salió hablando una vez una cosa muy terrible que me hizo mucho daño. Oye, justo iba a decir yo que usted puede mandar su comentario de WhatsApp al más 569-9101-0672, pero usted ya lo sabe, entonces ya tenemos comentarios en el WhatsApp. Excelente. Pero recuerde que ojalá que sea de menos de un minuto y que nos diga su nombre y de dónde está llamando. Aquí vamos a escuchar entonces un audio de WhatsApp que nos llegó. Buenos días, mi querida comunidad. Muy buenos días. Mi nombre es Rafael Zufán. Rafael, respecto bienvenido. A Guido Girardi, el padrino, el capo mafioso de la política chilena, pseudo socialista, PPD, pero la verdad no sé realmente lo que él es. Creo que es un mercader de la política. No creo que le importe tanto el bienestar del pueblo, más que el bienestar de su propio bolsillo y de su entorno. Creo que hablar de Guido Girardi es desgastarse de más. Es un tipo realmente corrupto y que no tiene mucha importancia. O sea, importa lo que él diga, me imagino que le interesa a la derecha. A nosotros no nos interesa. Querida comunidad, simplemente creo que tenemos que seguir luchando por nuestras convicciones y no podemos aceptar este tipo de ataques que nos hace.
no solamente la derecha, sino que la pseudo izquierda, disfrazados de izquierda, porque son realmente derecha también. Muy interesante lo que dice Rafael. En lo que no comparto, voy a ser muy honesta, es que yo creo que sí hay que hablar. Y hay que hablar, uno, para que no nos olvidemos de quién vienen esas palabras. A lo mejor a personas como nosotros, que somos politizados y que tenemos conocimiento... Y pensamiento crítico. Pensamiento crítico, ¿no es cierto? Sabemos quién es. Pero yo creo que nunca, nunca hay que dejar de develar quiénes son estas personas que le han hecho tanto daño a la política y que además siguen teniendo mucho poder. Que eso es lo principal, porque si hoy día el tipo estuviese en su casa de brazos cruzados nos daría lo mismo. Pero él sigue a cargo del Congreso Futuro. Es una de las personas que estuvo en algún momento también vinculado a la Fundación de Teatro Amil. Pero además sigue poniendo a su propia gente dentro del gobierno. Y eso es súper complejo. Es pernicioso porque en el fondo, claro, el enemigo adentro. Exacto. El enemigo en el closet. Es el enemigo adentro, totalmente. Tal cual, entonces. Entonces. Y más encima utilizar la plataforma del Congreso Futuro, que es una cuestión maravillosa, para que se hable de esto en un contexto que tiene que ver con algo que está completamente alejado de la política, y es, por ejemplo, una exposición maravillosa de un tipo que desarrolló un chip que permite generar capacidad de sentir los olores de manera artificial para todas las personas que perdieron ese sentido. Te colocan un chip en el cerebro y comienzas a sentir los olores de nuevo. Imagínate. Esas son las cosas que se discuten en el Congreso Futuro. Y él ocupa esa plataforma para darle un punzazo. Que nadie niega que sea súper importante. Sí, ¿no? obvio. Para darle un punzazo al gobierno. No, y mira, y aquí hay un tuit interesante que es de Nicolás Sepúlveda, periodista de Ciper Chile. Dice, mientras Boric va a inaugurarle el evento, Girardi le clava cuña en cooperativa. Lista encabezada por PC y FA en constituyentes sería la lista del indulto. Ahí está. Boric, de verdad, es que te juro, ¿hasta cuándo? ¿Cómo no se dan cuenta de lo que les está pasando? No solo, y yo lo digo por Girardi, pero también lo digo por los medios de comunicación. Lo mismo pasa con el Mercurio, la Tercera, van, les dan las cuñas, les siguen dando las exclusivas y les siguen clavando el puñal por la espalda todos los días. Entonces, basta. Bueno, no es tanto por la espalda en este caso. Sí, además, en la cara, claro, peor, claro. Ni siquiera es por la espalda. Y hay muchos amigos de este señor que le gusta la lista de las boletas falsas. Esa sería la verdadera lista que le gustaría. Tal cual. Yo quería decir una cosita sobre la reflexión de Rafael. Es que para que vayamos avanzando, porque si no, no vamos a alcanzar. Tenemos 5 minutos para pasar a Verónica Mendoza y todavía hablar de otros temas. ¿Cuál es el otro que nos quedan? Como por ejemplo, lo que está pasando justamente con algunas listas a propósito de esto de los indultos, porque de cierta manera el tema de los indultos está poniéndose de forma artificiosa, manteniéndose en la agenda solo por los medios tradicionales. Y por eso lo estaba diciendo también. O sea, la segunda de ayer tiene una portada que realmente llega a dar... O sea, me daría risa si no fuera tan perniciosa, digamos, ¿no? ¿A qué hago referencia? A esta portada de la segunda que dice la opinión pública no quiere dar vuelta a la página. Indultos y baja aprobación presidencial. ¿En serio? ¿Ustedes en su casa el fin de semana no pudieron dejar de hablar de los indultos? ¿Tú estuviste todo el fin de semana reunido con amigos conversando sobre los indultos, Rodrigo? Por supuesto. Hassan, que no. ¿Donde tú fuiste hablaban de los indultos? ¿Ibas al almacén a comprar pancito y te estaban hablando de los indultos? ¿De dónde saca esto la segunda? O sea, ¿por qué hablan de esto? Yo lo que escuché el fin de semana, te voy a decir, que siempre estoy pendiente de las noticias, es que se hablaba de la ISAPRE. De la salud, del sistema de salud. Es parte de instalar los temas de agenda. Y acá ya se llega a un nivel muy burdo. No solamente en este tema, que ya está muy claro que lo que quieren acá es horadar cualquier tipo de legitimidad presidencial. Porque eso es lo que están buscando. Ya comenzó hoy día en La Tercera una crónica donde trataba de reivindicar la conmemoración de los 50 años de la dictadura. Claro. Una entrevista, ¿no? Queremos celebrar lo bueno, decía un señor Jaraquemá, no lo malo. ¿Pero cómo puedes diseccionar esto? Bueno, acá hay una agenda prediseñada donde los medios vinculados con el espectro de la centroderecha tienen muy clara su pauta. No podemos esperar mucho tampoco con todo lo que hemos vivido. No nos puede sorprender un hecho como este. Lo que a mí me sorprende
La falta de habilidad para hacer un control de daño o reaccionar frente a lo que es evidente. Y ahí el gobierno ha estado cojo. El gobierno no ha tenido una buena estrategia comunicacional para, con una contraagenda, enfrentar todos estos ataques sistemáticos organizados que está viviendo. Y eso me parece muy preocupante. Entonces, yo no espero que en este caso la segunda haga una reflexión y decía cambiar la agenda propuesta, sino por el contrario, que haya una reacción adecuada de parte de los que hoy día están gobernando y no siempre el desafer, el dejar hacer, que hoy día los tiene muy complicados. Muy complicados. ¿Por qué? Porque la comunicación es muy relevante y ellos le están dando una mirada equivocada y también en muchos aspectos que no ha logrado penetrar de la manera en que correspondería. Tironi decía que la mejor política comunicacional es no tener política comunicacional. Eso lo que quiere decir es que uno toma los medios de comunicación existentes y uno trata de llegar a acuerdo con ellos. Trata de generar en los 90 un acuerdo con el Mercurio para que bajen la intensidad de los ataques contra el gobierno de Elwin. Trata de llegar a acuerdo con la tercera para que haya algo de cobertura positiva de su gobierno. Y sabemos que si uno acepta el encuadre, el framing de la prensa empresarial, eso termina socavando el espacio para hacer políticas transformadoras. Porque ellos van a aceptar las figuras de centro-izquierda e incluso de izquierda, siempre y cuando esas figuras renuncian a una verdadera vocación de cambio. Entonces, Gabriel Boric puede llegar a ser tan alabado por la prensa empresarial como fue Ricardo Lagos en su momento, aceptando límites a su agenda de cambios. Y si ellos en el gobierno no han pensado en vez de aceptar la prensa empresarial tal como está, en cambiar la estructura de los medios, entonces lo que va a terminar pasando es que pierden la posibilidad de un relato político alternativo y van lamentablemente a ir estrechándose en su horizonte de transformaciones sociales con los consecuentes problemas políticos y sociales para el electorado que los escogió para mejorar la vida para los chilenos y chilenas. Ahora, en eso estoy completamente de acuerdo. Ayer lo más loco es que siguen con esto de que ¿por qué necesitan mantener este tema de los indultos sobre la mesa? Porque de esa forma puede salir la derecha a decir que no se sentarán en la mesa de seguridad con el gobierno y por lo tanto de esa forma, ¿no es cierto?, no negocian y no se ponen de acuerdo y seguramente no le van a aprobar la propuesta de seguridad que el gobierno quiere mandar al Congreso. De eso se trata. Y ayer Jimena Rincón lo hizo de una manera así descarada, no sé si la vieron, ¿no? Estaba pero muy cómoda, ahora ya trabajando con la derecha desde su nuevo partido Demócratas. No sé si podemos mostrar entonces la carta para que ya cerremos esta primera parte del programa. Si podemos mostrar la carta con la que Demócratas está llamando a la gente a afiliarse a su partido, porque es bien, bien... singular. Yo iba a decir patética, pero... Gracias por ser tan... Sí, políticamente correcto, ¿no? Singular. Porque esa es la carta que queríamos mostrarles para ya ir cerrando esta primera parte del programa. Aquí está. Francisca Skolnik la subió ayer y dice lo siguiente: veo que ya andan traficando con datos personales para conseguir militantes. Curioso que se declaren un partido de profesionales. Si podemos poner un poquito más grande la carta, porque de aquí no veo nada, o tú ves algo, Rodrigo. Yo lo veo. Ya, eso, ¿la puedes leer? La carta. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Perdón que moleste, pero es que miré, le cuento. Estoy trabajando con Jimena Rincón en la creación del nuevo partido político de Demócratas Chile, un partido de centro conformado en un 70% por profesionales independientes. Y bueno, como queremos tener voz en el nuevo proceso constituyente, necesitamos formarnos ante el CERVEL. Por ello, nos urge afiliar gente que nos apoye. Afiliarse no significa ni conlleva nada y se puede desafiliar en cualquier momento y todo es online. Le dejo el link para afiliarse. Ahí está el link. Solo necesita el RUT y clave única. ¿Qué dice? ¿Nos apoya? Si se afilia, mándeme un pantallazo de la ficha que te sale para llevar un control. Cariño, muchas gracias y un fuerte abrazo. María Pía La Torre firma esa invitación a afiliarse. Ahí está.
Pero un partido de centro que, sin embargo, hace todos sus puntos políticos con la derecha, incluyendo la UDI, por supuesto, y que está... No necesita pensar como nosotros, solo afílese para que podamos existir. Después se puede desafiliar, ¿no? Claro. Increíble. Ya, señores, avanzamos en el programa porque hoy día tenemos dos invitados de lujo. Vamos a conversar hacia el final con el Chascas Valenzuela desde Estados Unidos y ya está conectada Verónica Mendoza, política peruana tremenda con la que vamos a conversar. Pero antes tengo que recordarte que con Visión Natural puedes mejorar tu vista sin salir de casa. Agenda tu hora al WhatsApp más 569-5906-3937, porque Visión Natural y Oftalmóvil están aquí de vuelta en La Voz de los que Sobran. Una moderna clínica móvil irá a tu domicilio y un especialista te hará un examen computarizado. Ya con tu receta podrás armar tus lentes entre más de 300 armazones distintos. Y para la comunidad de los que sobran, obviamente, tenemos una promoción especial de verano. Lleva un lente de sol óptico, como estos. ¿Ya? Estos son lentes y un lente óptico. ¿Ya? Un lente ¿ya? de óptico. Uno de sol y uno óptico. Uno de sol. Pero el de sol también es óptico. Óptico, o sea, con aumento, sí, de acuerdo a lo que tú requieras. Exacto. Tenemos lentes de sol dando vuelta, alguien tenía. Yo los vi. Sí, yo los traje, pero se me quedó. Los tengo ahí. Los míos los dejé acá encima, ¿no? No, sí, traje mis lentes de sol ópticos. Yo tengo lentes de sol ópticos, por supuesto. Sí, que Oftalmóvil me realizó. Y ustedes entonces ya lo saben, pueden entrar para más información a oftalmóvil.cl. Y esta promoción que es especial para la comunidad de los que sobran, que dice justamente que puedes llevar un lente de sol óptico y un lente óptico por 59.900 pesos. 59.900 pesos. Y aquí están los lentes de sol ópticos, señores. Recuerda, más 569-5906-3937. Oftalmóvil. Ahí quería demostrar que estaba leyendo ahí con los lentes de sol. Que se puede porque tiene magnificación. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo le dijiste? ¿Magnificación? Sí. Bonita palabra. Salude don Hassan Akram porque ya tenemos lista nuestra invitada. Hace mucho tiempo que queríamos tenerla en este programa. Sabemos que es una mujer muy ocupada y la verdad los últimos acontecimientos en su país, Perú, no lo hacen más fácil. Está Verónica Mendoza desde nuestro vecino país, con quien líder de la izquierda peruana, ex candidata a la presidencia. Muchas gracias por estar aquí conectada con La Voz de los que Sobran. Muy buenos días y muchas gracias más bien ustedes por la invitación. Gracias. Y sobre todo por la preocupación por lo que pasa en estos momentos en nuestro país. Muchas gracias al equipo de La Voz de los que Sobran y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Verónica. Bueno, queremos partir porque sabemos que la situación está compleja en el vecino país. ¿Y cuál es la situación que hoy ha provocado la represión del gobierno de la presidenta Dina Boluarte contra las manifestaciones? Que ha sido una represión muy fuerte, digamos, muy dolorosa. Así es. Luego del golpe fallido de Pedro Castillo y luego de que Dina Boluarte asumiera la presidencia sin comprender que lo que le tocaba era liderar un gobierno de transición corto, breve y convocar elecciones generales adelantadas y pretendiera más bien, anunció, ¿no?, en su mensaje de investidura que se quedaría hasta el 2026, estallaron las protestas a lo largo y ancho del país. Desde mediados de diciembre tenemos en diversas regiones movilizaciones cotidianas gritando que se vayan todos, pidiendo elecciones generales adelantadas y en segundo lugar planteando también la necesidad de una nueva constitución. Sin embargo, a pesar de estas movilizaciones sostenidas, el gobierno hizo caso omiso, ninguneó las protestas, luego las criminalizó, empezó a perseguir a quienes ejercían su legítimo derecho de protesta, a los dirigentes, y empezó a disparar, a matar. Al día de hoy contamos ya con 50 fallecidos, 41 de ellos civiles asesinados por arma de fuego de las fuerzas del orden, y movilización cotidiana y constante. Todo esto ha exacerbado la indignación y el dolor de la gente, por supuesto, ha hecho que las movilizaciones aumenten, ya no son solamente en el sur, sino en diversas regiones del país.
en Lima también. De hecho, este 19 de enero, este jueves, se anuncia una gran movilización nacional y hay cientos, miles de manifestantes, en particular de aquí desde el sur, que están viajando hacia Lima para tratar de hacer escuchar su voz y que por fin se puedan atender sus demandas. Entiendo que las personas que están viajando están pidiendo asamblea constituyente. Así es, pero primero la más concreta y urgente demanda de absoluta unanimidad es la renuncia de Dina Boluarte, ¿no? Perfecto. Porque no se concibe que se mantenga en el gobierno una persona que tiene en su haber 50 muertos en 40 días de gobierno. No hay que perderlo de vista. Entonces, la renuncia de Dina Boluarte se está planteando como la primera condición, el primer paso para encontrar una salida democrática a la crisis. Pero al mismo tiempo se plantea también que la mesa directiva del Congreso renuncie, que se elija, ¿no?, a un gobierno de transición que tendrá que ser encabezado por un parlamentario medianamente democrático, ¿no es cierto?, consensual de este Congreso, que dirija, como decía, un gobierno de transición, que adelante las elecciones generales para este año 2023 y que junto a esas elecciones adelantadas consulte en un referéndum al pueblo peruano si quiere o no una nueva constitución. Esa es la ruta, la salida a la crisis democrática, pacífica, que es totalmente viable legalmente, constitucionalmente, pero sobre todo participativa y democrática, pero que lamentablemente desde el gobierno, desde los grupos de poder, se rechazan, se rehúsan a implementar. Verónica, te quería preguntar respecto a la institucionalidad de protección a los derechos humanos que existe en el Perú. Hay, por ejemplo, un Instituto Nacional de Derechos Humanos, como ocurre en Chile. Hay, por ejemplo, delegaciones de organizaciones internacionales a las cuales se les permite la entrada. Yo recuerdo que acá, que en los momentos más álgidos del estallido social, cada vez que había protesta, habían delegaciones con miembros del Instituto Nacional de Derechos Humanos que estaban con sus respectivos cascos, claro, que lo identificaban, veedores, revisando el actuar policial, denunciando lo que había que denunciar, y esto derivó después en querella, en procesos que están todavía abiertos, en denuncias también en cortes internacionales. Entonces, por un lado, ¿cuál es la institucionalidad de los derechos humanos en Perú? Si existen estas mínimas garantías, ¿y qué va a venir después? ¿Ya hay demandas? ¿Ya hay querellas? ¿Cuáles son los pasos que vienen? Lamentablemente, hoy estamos ante un régimen cívico-militar donde mandan los poderes fácticos, las grandes empresas, el oligopolio mediático concentrado en Lima, las fuerzas políticas de ultraderecha y las fuerzas del orden, que tienen un inusitado protagonismo, no solamente con la represión en las calles, sino un protagonismo político, ¿no? Esto hay que decirlo. Y que ha optado por una lógica de represión y criminalización de la protesta, de la disidencia, ¿no?, que tiene un componente policial, judicial, ¿no es cierto?, y sobre todo mediático, ¿no? Y lo grave es que en los últimos días en particular el discurso del gobierno cívico-militar ha ido virando, porque inicialmente descalificaba a los manifestantes como vándalos, delincuentes, pero ahora ha empezado a utilizar un discurso contrasubversivo, es decir, calificando a los manifestantes como terroristas. Y nosotros en el Perú sabemos, lamentablemente, lo que eso significa. Cuando desde las fuerzas del orden, desde el poder, se empieza a descalificar a quienes se movilizan, tildándolos de terroristas, es con el objetivo de deshumanizarlos, de avalar así su eliminación política o real. Y eso es lo que está ocurriendo lamentablemente en esos días. Además, el gobierno ha optado por politizar a la Policía Nacional, que ha promovido movilizaciones, ¿no?, supuestamente por la paz, con un perverso discurso, ¿no?, en el que se apela a la paz y al orden, al mismo tiempo que se dispara a matar a los manifestantes y se trata de instalar una lógica de polarización y división entre peruanos buenos y peruanos malos, ¿no? Frente a esto, por supuesto, hay respuesta de la Defensoría del Pueblo, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de colectivos de defensores legales, de activistas, también desactivadores de bombas lacrimógenas, brigadas de médicos, ¿no?, que se han ido organizando, ¿no?, como ocurrió efectivamente en Chile, pero que a estas alturas aún son insuficientes para responder a la brutalidad, ¿no?,
con que han estado operando las fuerzas del orden. Les cuento rápidamente un caso que ocurrió aquí en el sur, en Juliaca, ¿no?, donde un joven interno de medicina que estaba en sus últimos años de estudio, que integraba una brigada de rescate, recibió un disparo de bala, ¿no?, en el tórax en el momento en el que socorría a un herido. Ese es uno de los muertos con los que hoy lamentablemente contamos y que nos duelen en el país. Un médico, un brigadista que estaba socorriendo a un herido que recibió un disparo de la Policía Nacional. Esa es la lamentable situación que estamos viviendo. Incluso fíjense ustedes, desde ayer que han empezado a trasladarse delegaciones en buses y en camiones desde aquí, desde el sur a Lima, la Policía Nacional ha realizado operativos para bloquear, impedir el paso de los manifestantes a Lima, restringiendo el derecho a libre tránsito, restringiendo el derecho a la protesta, ¿no? Y ayer también, con esto termino para ejemplificar un poquito lo que está pasando, hubo un operativo policial en un local sindical donde se reunía la Central de Trabajadores del Perú y otras organizaciones sociales, sindicales y políticas para convocar, organizar la movilización del 19, ¿no? Y esta reunión ha sido impedida por un operativo policial absolutamente arbitrario, infundamentado, que nosotros rechazamos. Esa es la situación que está viviendo el país en estos momentos. Por eso es muy importante este tipo de espacios para nosotros, donde podamos denunciar, visibilizar lo que está pasando y apelar a la solidaridad de nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos. Hassan. Hay una preocupación en Chile por lo que pasa en Perú, porque hay evidentes similitudes en ese proceso. El verbo que ustedes en Perú ocupan de terruquear, de decir que cualquier acción de la izquierda es terrorista, también es práctica de la derecha chilena. Y viendo lo que está pasando actualmente, es imposible no recordar el estallido social chileno, donde también hubo violación de derechos humanos, muertos en el camino, y también un discurso de parte del gobierno de criminalizar a la protesta y de justificar la violencia represora de las fuerzas de orden y seguridad. Pero dentro de todo ese proceso muy violento y muy triste, salió eventualmente un acuerdo constituyente que decantó en un proceso que todavía está incierto, pero de todas formas se logró un camino. ¿Cómo ves la posibilidad de que los manifestantes tengan éxito en ese proceso? ¿La posibilidad que haya en realidad una salida democrática pacífica a esta situación? Sí, como decía en su momento, en realidad ya la ciudadanía que inicialmente estaba guiada por el desconcierto, la indignación, la rabia, totalmente legítimas, ha ido, ¿no?, construyendo lo que hoy se avizora como una salida totalmente viable constitucionalmente, legalmente y sobre todo políticamente, porque, como decía, permitiría una salida democrática y participativa, ¿no?, que implica la renuncia de Dina Boluarte, la designación de un gobierno de transición que adelante las elecciones generales para este año y junto a esas elecciones se consulte en un referéndum sobre la Asamblea Constituyente, ¿no? Algo totalmente, como digo, viable constitucionalmente, legalmente y políticamente. Sin embargo, las fuerzas de ultraderecha, ¿no?, representativas de los grupos de poder hoy atrincheradas, ¿no?, en el Congreso, se niegan ante esta posibilidad. Fíjense ustedes que luego de que Dina Boluarte planteara al Congreso un adelanto de elecciones, el Congreso aprobó un adelanto para el 2024, cosa que la ciudadanía rechaza porque le parece excesivamente lejano. Sin embargo, este Congreso lo ha aprobado solamente con una votación y está pendiente de que se ratifique en una segunda votación porque es una reforma constitucional. Y en lugar de plantear esta segunda votación lo más inmediatamente posible, ¿no es cierto?, luego de 50 muertos, el Congreso sigue postergando, ¿no?, la ratificación de este adelanto, ¿no? O sea, ni siquiera al 2024 lo quieren adelantar. Es más, han postergado la legislatura del Congreso para el 15 de febrero, que es una burla, un insulto a las movilizaciones que se están llevando a cabo en estos días. Es más, para que tengan una idea,
al mismo tiempo que la gente se movilizaba, no solo se negaban a aprobar el adelanto de elecciones, sino que han ido planteando una serie de reformas constitucionales para atornillarse en el poder y terminar de capturar lo que todavía no han logrado capturar. ¿A qué me refiero? Parlamentarios de ultraderecha han presentado proyectos de ley de reelección de congresistas, de bicameralidad, que ya fueron rechazadas, ¿no? Reformas que ya fueron rechazadas aquí en un referéndum hace 3 años atrás, y que ellos quieren volver a imponer, no porque quieren mejorar la política, sino solamente porque quieren atornillarse en el poder, quieren repetir el plato, e incluso han presentado un proyecto de ley que plantea cambiar las cabezas de los organismos electorales para poder controlar el siguiente proceso electoral. Están de alguna manera preparando un fraude para las eventuales elecciones adelantadas. Lo que quiero decir con esto es que lamentablemente la clase política que hoy está en el Parlamento, ¿no?, que es finalmente el espacio que tiene la sartén por el mango para tomar estas definiciones, además de Dina Boluarte, no tiene ninguna voluntad de escucha, de diálogo, y por el contrario se ha ido afirmando en un discurso de represión, de criminalización, y no tendrá reparo en que se pierdan más vidas, ¿no?, con tal de permanecer atrincherados en el poder. Por eso es muy importante, de un lado, que desde las fuerzas del cambio se mantengan las movilizaciones, pero de manera cada vez más ordenada, organizada, construyendo una sólida plataforma política, social, ciudadana, que pueda presionar eficazmente a la clase política, que pueda canalizar esta salida democrática. Y también necesitamos la solidaridad de las instituciones, gobiernos, pueblos, organizaciones sociales y políticas de la región y del mundo para denunciar lo que está ocurriendo aquí. A mí particularmente me preocupa mucho esta semana, la jornada del 19, las movilizaciones hacia Lima. Esperamos que no haya más muertos que lamentar, pero es un riesgo sobre el cual queremos advertir y pedir su solidaridad. Absolutamente, vamos a estar pendientes, Verónica, de lo que suceda el jueves. Porque claro, no queremos que haya más muertos, por lo menos, ¿no?, ni heridos, ni nadie que pierda la vida. ¿Cómo se proyecta para Boluarte lo que viene? Supongamos que se logra, como bien tú dices, articular los movimientos que están en las calles, que no las abandonen, pero que esto esté bien articulado, y finalmente se determine que se pueden hacer elecciones nuevas, digamos, y que Boluarte termine saliendo del gobierno. ¿Cómo se ven las consecuencias judiciales para ella por las violaciones a los derechos humanos, especialmente, ¿no? Sí, ya hay de hecho una denuncia penal contra ella de parte de abogados, defensores de derechos humanos de Ayacucho en particular, donde asesinaron a 10 personas jóvenes. Ya abro un paréntesis aquí, ¿no? Entre quienes han sido asesinados hay jovencitos de 15, 16, 17 años. Niños, prácticamente. Niños, así es, que tenían todo el futuro por delante y a quienes se les ha truncado esa vida, ¿no? También desde el Parlamento, parlamentarios de izquierda han presentado una acusación constitucional, y ciertamente ella tendrá que responder, ¿no?, políticamente y penalmente por las muertes que de alguna manera ha promovido con su indolencia, ¿no? La semana pasada, el viernes, si no me equivoco, dio un nuevo mensaje a la Nación, un mensaje oficial en el que se ratificó en su discurso criminalizador y en la lógica represiva, ¿no?, que ha sostenido su gobierno, incluso trayendo, ¿no?, burdos y patéticos argumentos como que las movilizaciones en el sur responderían, ¿no?, a asusamiento, infiltración de bolivianos, ¿no? Sí. Recordemos que la Cancillería ha impedido, ¿no?, ha decretado que el expresidente Evo Morales no puede ingresar al país, ¿no?, algo que nosotros rechazamos categóricamente, porque las protestas en el sur y a lo largo y ancho del país no necesitan ser asusadas por nadie de fuera, ¿no? Han sido asusadas durante décadas y siglos por el colonialismo, la discriminación, el desdén hacia amplios sectores mayoritarios del país. Lo mismo decían acá, ¿eh? Solo que con Venezuela.
¿Te acuerdas? El mismo relato, claro. Sí, claro. Esa denuncia venía de Clara Varese, ¿no? Clara Varese, sí, claro. Claro, que es diputada del Partido Republicano de extrema derecha acá. Te quería preguntar también respecto a cómo ves tú la reacción y la posición que han tomado los organismos internacionales, los gobiernos de la región y particularmente el gobierno de Gabriel Boric con respecto a todo lo que está viviendo el Perú. Debo decir que hemos tenido una visita oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace unos días, que fue precedida por un equipo de avanzada que ha recogido los testimonios de las víctimas, que ha tenido un firme pronunciamiento en defensa de los derechos humanos, que ha remarcado además el racismo y la discriminación que se siente, ¿no? En cómo la prensa, y esto es algo que han subrayado ellos, la prensa limeña, ¿no? Que se pretende prensa nacional, desprestigia, criminaliza, ningunea a quienes se manifiestan, ¿no? Replicando el discurso del gobierno. Desde los gobiernos de la región también ha habido pronunciamientos de preocupación, de solidaridad con el pueblo peruano, pero creo que a estas alturas se necesita una acción más firme, más contundente, ¿no? Para exigir al actual gobierno que por lo menos cese la represión, ¿no? Y que se canalice una salida democrática a esta crisis. El resto nos tocará a nosotros, organizaciones sociales, políticas, sindicales, construir esa salida democrática, pero sí necesitamos una mayor presión de parte de los organismos internacionales, de los gobiernos, gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, denunciando, rechazando la represión, la criminalización y exigiendo que se canalice democráticamente, pacíficamente la crisis que hoy estamos atravesando, ¿no? Pero para eso también, permítanme, hay que comprender que esta crisis, como seguramente, ¿no?, lo contarían ustedes respecto de lo que ocurrió en Chile, no empezó el 15, el 7 de diciembre, no empezó hace unos meses ni un par de años, ¿no? Es el resultado de una crisis sistémica, política, social, económica, como decía hace un momento, resultado de 500 años de colonialismo que pervivieron incluso durante estos 200 años de una república excluyente que invisibilizó a las mayorías, de 30 años de neoliberalismo depredador que mercantilizó la salud, la educación, que precarizó nuestras instituciones, que dejó morir, ¿no?, a más de 200.000 peruanos durante la pandemia. El Perú, hay que recordarlo, fue el país con la más alta tasa de mortalidad por COVID-19 en el mundo, lo que da cuenta de la enorme precariedad de nuestro sistema de salud, entre otros, ¿no? Y donde hay una gran inestabilidad política, solo daré un ejemplo para graficarlo, en 6 años hemos tenido 6 presidentes, sí, y 3 congresos. Creo que eso da cuenta de la gravedad, ¿no?, y profundidad de la crisis y de la necesidad de cambios de fondo. La gente lo dice en las calles con claridad, esto no se va a resolver solamente con el adelanto de elecciones, con un cambio de figuras. El adelanto de elecciones ayudará a canalizar la salida a esta crisis, pero no resolverá la crisis. Por eso la gente plantea con cada vez más claridad y contundencia la necesidad de un nuevo pacto social, de un proceso constituyente donde discutamos, peruanas y peruanos, qué reglas de juego queremos que rijan en nuestro país, qué valores queremos que nos guíen como país. Eso es fundamental. Sin eso, solamente pondremos un parche más, ¿no?, a este modelo decadente y la crisis continuará. Necesitamos avanzar hacia un nuevo pacto social. La crisis política, que es una crisis de la institucionalidad democrática y de la Constitución de 93, la Constitución de Fujimori, evidentemente necesita de reformas a nivel institucional, a nivel constitucional. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de reformas? Y eso quería preguntar dos cosas. Uno, que tiene que ver con el sistema judicial, porque lo que estamos viendo es la politización del poder judicial. Tenemos la fiscal nacional, la Patricia Benavides, ¿cierto?, que parece que está en una posición de revancha política contra la izquierda. ¿Qué tipo de reforma constitucional o nuevo diseño podría evitar ese tipo de situación? Y vinculado con eso, ¿cuál sería la solución, muy resumida cuenta, sé que tenemos poco tiempo, para tratar de resolver este problema de los 6 presidentes en 6 años?
Yo creo que la crisis que estamos viviendo, como decía en su momento, da cuenta de que no se trata solamente de un problema de reglas institucionales. La crisis es sistémica, política, social, económica, climática. No es solo de representación institucional. Por eso insistimos en que no bastan reformas parciales que, ojo, ya hemos tenido en los últimos años. Por un lado, no sé si ustedes recuerdan, el expresidente Martín Vizcarra convocó a un referéndum donde se hicieron 4 reformas constitucionales, cambios justamente sobre el sistema político. Pero luego de esas reformas, la situación no mejoró, sino que empeoró inclusive. Y reformas constitucionales también ha venido haciendo este Congreso de mayoría de ultraderecha, que ha hecho varias reformas a la Constitución, pero para seguir ampliando su margen de poder, debilitar la figura presidencial, más allá de Pedro Castillo, la figura presidencial como institución, recortar, por ejemplo, el derecho al referéndum del pueblo peruano respecto de cualquier reforma constitucional. Entonces, reformas para bien se trataron de hacer. Reformas para mal las está haciendo este Congreso de manera permanente y perversa. Por eso, más que reformas parciales, necesitamos un gran diálogo nacional, un gran diálogo y movilización nacional para que se reconstruyan los lazos, se vuelvan a tender los puentes entre los distintos sectores de la sociedad que hoy están distantes, entre los cuales hay brechas profundas, no solo respecto de desigualdades económicas o de acceso a servicios, sino también profundas desigualdades que tienen que ver con la identidad cultural. El racismo profundo que ha aflorado en estos días es brutal y doloroso. Ese es el tipo de heridas tan profundas que hoy los peruanos tenemos que sanar. Por eso, y creo que ustedes ahí nos han dado también una gran lección al respecto, entendemos que un proceso constituyente no es solo una suma de leyes, de medidas, de reformas que luego se incluyen en un texto normativo, sino tiene que ser un gran diálogo nacional, un gran momento de reencuentro, de escucha para superar los prejuicios que hay entre nosotros, las distancias, tender puentes, ¿no? Entre nosotros para poder construir un nuevo pacto social que nos pueda volver a unir como peruanos, ¿no? Creo que, como ustedes también lo decían respecto del proceso chileno, tenemos que dejar atrás esta constitución fujimorista de la dictadura y construir la constitución de la democracia, la constitución de todos los pueblos y de todas las voces que hoy no tenemos. Nuestro público también ha escrito algunas cosas que te quiero leer. Verónica dice en Facebook, Claudio Vicencio dice, se me paran los pelos escuchar lo de Perú. Qué momento más doloroso y peligroso. Eduardo Enrique Carvajal dice, vamos Perú, que se puede. Solo el pueblo defiende al pueblo. Toda nuestra solidaridad desde la distancia. En YouTube, Miguel Zamorata dice, saludos hermanos peruanos, abajo la dictadura de Dina Boluarte. Sergio Romero dice, buen día Verónica, resistencia Perú, la oligarquía es más salvaje. Fuerza, hermanas y hermanos peruanos. Gloria Gálvez dice, saludos hermana, aguante Perú. Y Ricardo Alfaro dice, Boluarte es la nueva Yanina Áñez, el pueblo peruano es realmente valiente. Son los comentarios de nuestro público a esta hora, Verónica. Te agradecemos muchísimo haber estado conversando con nosotros. Te deseamos lo mejor para ti y para el pueblo peruano en lo que se viene. No es fácil enfrentar a estas oligarquías que en nuestro continente, ¿no es cierto?, han gobernado, como tú bien decías, durante tanto tiempo, durante siglos, podríamos decirlo, ¿verdad? Y también son los dueños, y nunca hay que olvidarlo desde acá como comunicadora, de los medios de comunicación hegemónicos, y ponen los temas que ellos quieren. El framing que terminamos leyendo es el que ellos quieren que leamos, y eso hace muchísimo más difícil todo lo que se viene. Así que les mandamos un abrazo y mucha fuerza desde aquí de Chile para todas y todos los peruanos y peruanas. Muchas gracias por su solidaridad y mucha fuerza para ustedes también. Sé que en Chile el proceso constituyente continúa. A veces el camino es más largo de lo que esperamos, pero no por eso debemos de dejar de andar. Mucha fuerza y un gran abrazo para ustedes. Muchas gracias, Verónica. Lo mismo por allá. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Gracias.
Ahí estaba Verónica Mendoza, tremenda líder de la izquierda peruana, de lo, del progresismo peruano, diría yo también, más que de la izquierda, ¿no? Las dos cosas, sí. Sí. Oye, quiero aprovechar de dar algunos ganadores porque estamos súper en deuda. Yo soy muy responsable de aquello porque vamos terminando el programa y no decimos nada. Entonces, voy a partir por decir los ganadores del libro de los trabajadores metalúrgicos. El libro de los trabajadores metalúrgicos. Los ganadores son Julio San Martín, quien escribió Gana con la voz a reflexionar sobre el verdadero rol de los trabajadores en la riqueza. No sigamos con eso de que los ricos dan trabajo, dice él. Así que se ganó el libro de los trabajadores metalúrgicos. Y Carmen Flor Vega Castro dice, yo quiero ese libro, sería la primera vez que me gane algo. Y qué mejor que con mi comunidad, me traerá suerte. Carmen Flor Vega Castro, también te ganaste entonces el libro de los trabajadores metalúrgicos. ¿Y usted me pasaría ese libro? Porque con este libro vamos a dar paso a nuestro próximo invitado. Ayer regalamos uno y yo ya tengo el ganador de este primer libro de nuestro ya amigo de la casa, José Ignacio Valenzuela, más conocido como El Chasca, quien nos está esperando para conversar sobre Un Cuento Hay y que tiene mucho que ver con este libro que escribió y que vamos a regalar un segundo ejemplar hoy. Así que comienza ya a comentar con el hashtag Gana con la Voz para ganarte este libro. Y recuerda que puedes mandarle preguntas al Chasca o comentarios al más 569-9101-0672. Bienvenido a La Voz de los que Sobran una vez más. ¿Cómo estás, Chasca? Hola, hola. Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, también bien, aquí. Muchas gracias. Pendiente de todo lo que pasa en Chile y en el mundo también, por supuesto, siempre. Muy bien. Desde allá de Miami, tú has sido un gran vocero de lo que está pasando en Florida, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Y yo decía que tiene mucho que ver con lo que escribiste en este libro que se llama Gente como yo. En Gente como yo, Mauricio y Jimmy están listos para consolidar su familia y hacer crecer con una hija el amor que ya abunda en su relación. Viven en Estados Unidos, un país donde los derechos ganados para las personas homosexuales parecen ir en retroceso, por lo que encontrarán una serie de problemas para concretar su sueño. La pareja no solo afrontará prejuicios y todo tipo de dificultades en su afán de ser padres, sino que también verá puesta a prueba su propia relación. Esto es algo de lo que dice de este libro. ¿Es una historia un poquito autobiográfica, Chascas, lo que viene en Gente como yo? Mira, sí y no. Ya. No es autobiográfica en el sentido de que yo no escribí lo que me pasó a mí. Perfecto. Eso sería ser como una, no sé, una biografía de claro. mi vida, ¿entiendes? Claro. Yo no hice eso. Yo inventé todo lo que le pasa a los personajes. Sin embargo, Anthony y yo, mi marido y yo, transitamos un recorrido bastante similar al que transitan esos dos personajes. Entonces yo usé mis estados de ánimo, mis emociones, mi rabia, mis frustraciones, mis alegrías, mis pequeños triunfos, mis derrotas, etcétera, durante todo ese proceso para con eso hacer esta gran mentira ficción que es el libro. Pero no es que tú vayas leyendo el libro diciendo, ah, lo que pasa en la página 8 me pasó a mí. No, 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 para nada. De hecho, yo no espero que me pasen las cosas que le pasan a esos claro, personajes. Claro, ojalá que no. Porque como buen melodramático que soy yo para escribir, le pasan cosas muy intensas que yo espero que no me pasen a mí. Pero sí digamos que ese libro recoge lo que fue mis propios sentimientos, mis propias emociones durante un periodo de tiempo de mi vida. Mira, estaba leyendo una crónica de La Vanguardia de España que elogiaba cómo transitaba entre temas bastante serios, pero también con buena dosis de humor, el relato que tú nos estás contando en el libro. Y aparte decía ahí de que hay una opción de que llegue al cine. ¿Eso es verdad? ¿Ya tienes pensado hacerlo película? ¡Ay, qué talentoso este cabro! ¡Me encanta! No, a ver. ¿O se arrancó con los taros La Vanguardia? No. Lo único es que se compraron los derechos audiovisuales del libro. ¡Ah, ya se compraron! Perfecto, ¡ya! ¡Pero si recién salió! ¿Sabes lo que pasa, Ale? Que después de ¿Quién mató a Sara? Sí. Ha habido, digamos, un interés grande de la industria por mi material literario.
porque la literatura siempre es una fuente muy grande de temática para series o para películas. Claro. Entonces ya se han comprado varios de los derechos audiovisuales de mis libros, y de hecho hoy en día hay casas productoras que están esperando, que saben antes de que se publique el libro qué libro se va a publicar, y compran los derechos antes. Son cosas que no hago yo, las hace mi agente, claro. Se hacen por detrás mío, digamos, pero ya están vendidos los derechos. Eso no significa que es 100% seguro de que se vaya a llevar, claro, a la pantalla. Pero hay interés. Pero por lo menos hay un caminito ya recorrido. Qué buena. Oye, bueno, lo que a mí me gusta mucho, me interesa mucho conversar sobre lo que pasa en Florida, en Estados Unidos, porque además hay muchos chilenos que se han ido para allá, po. Como que se fue la bancada de ultraderecha a vivir a Miami. ¿A quién dónde perteneces tú? ¿Al de Rafa Aranea o al de Cristian de la Naya? Yo, fíjate que tengo una cosa curiosa. Yo he vivido muchos años en México, viví muchos años en Puerto Rico, viví en Nueva York y ahora vivo en Miami. Por alguna misteriosa razón, que no sé cuál es y tampoco tengo intenciones de descubrirlo, me he relacionado muy poco siempre con los chilenos en esos lugares donde he vivido. Me relaciono infinitamente más con los chilenos en Chile. Chile. Claro. Pero por alguna razón, y a lo mejor tiene que ver con el hecho de que a mí no me gusta el gueto, no me gusta... a mí me gusta la diversidad, no me gusta seguir viviendo en el clan, seguir viviendo en el mismo barrio. Si me vine a vivir a Miami, es para relacionarme con la fauna de Miami, obviamente. Es para relacionarme con el cubano, con el venezolano, con el brasileño, con el canadiense, con el gringo que viene de Nueva York. Es para aprender de esa diversidad. No me voy a quedar metido en el mismo gueto para seguir relacionándome con chilenos siendo yo chileno, habiendo vivido en Chile, porque eso me quedo en Chile. Claro. Obviamente. Efectivamente. Pero bueno, ¿cómo está la situación hoy día en Florida, en Estados Unidos? Que sabemos que es como el estado, ¿no es cierto?, ancla de la ultraderecha por estos días, ¿no? El futuro. Sí, hay un par de estados aquí en Estados Unidos, Texas, Florida, que se han terminado convirtiendo en unos estados bien particulares, con gobernadores muy ultra. Exacto. Gobernadores que hacen ver a Trump incluso como un niño de pecho. Y además, lo peligroso, o digamos, o lo desconcertante para mí, es que esos gobernadores, tanto el de Texas como el de Florida, ganaron sus elecciones por mucho margen. O sea, no es como que la cosa estuvo peleada, claro, y que faltaron un poquitito de votos. No, arrasaron, literalmente. Qué arrasaron. Terrible. Y estos gobernadores tienen una agenda, digamos, de retroceso, claramente. Una agenda que en el fondo, y lo más perturbador de todo, es que ninguno de los dos son tan así. Ninguno de los dos son tan conservadores como aparentan, ni tan ultras como aparentan. Lo que pasa es que en estos estados vende ser así. Perfecto. En estos estados reditúa ser así. Entonces, al día siguiente de ganar, establecieron unas leyes que ya tenían preparadas, me imagino que se demoraron 10 minutos en hacerlas, de retroceso absoluto, por ejemplo, para el tema del aborto. En estos dos estados se castiga incluso, por ejemplo, al taxista que lleva a una mujer a hacerse un aborto. No. Hay una multa de $10,000. Hay una multa de $10,000 para el, por ejemplo, todo aquel que facilite un aborto. Y se ofrecen recompensas. Si yo descubro que mi vecina va a abortar y yo la denuncio, recibo un beneficio económico. Ah, pero casa de brujas, terrible. Sí, lo que es absolutamente delirante. Por otro lado, hay una guerra en estos estados y en varios estados de Estados Unidos contra la gente trans, a unos niveles que son de una crueldad. O sea, una cosa es que tú puedas, que tampoco lo entiendo, cómo estás en contra de la humanidad de alguien, pero una cosa es que tú, que no te parezca, vamos a decirlo de esa manera, porque no sé, o sea, es que es tan absurdo lo que estoy diciendo, pero vamos a suponer que hay gente para que a quien no le parece que alguien haga una transición de hombre a mujer o de mujer a hombre. Claro. Pero de ahí generar unas leyes en donde se te
castiga específicamente con cárcel o te impiden salir del estado para irte a otro estado a seguir tu transición. En fin, son situaciones terroríficas las que se están viviendo, terroríficas, y que se está empezando a hablar de eso, pero todavía no tanto, pero se está empezando a hablar de lo que ha significado la migración para mujeres y comunidad LGBT fuera de estos estados, que han tenido que salir corriendo, literalmente, hacia otros estados más progresistas o menos castigadores como estos, y han tenido que dejar atrás todo, barrios, casas, gente, trabajo, familia, para poder irse a hacer lo que son a otros lugares. Así estamos en este momento. Qué doloroso. Es triste, ¿eh? Es triste. Qué peligroso. También, porque esto va acompañada esta ofensiva de estos políticos, pero también hay una cantidad de gente extremista y loca en los Estados Unidos. Hemos visto atentados en discoteca en Florida hace un par de años. La verdad es que todo es un terreno muy peligroso, Chaca. No, y ¿sabes lo más desconcertante para mí, al menos? ¿Eh? Y eso tiene que ver a lo mejor con... No sé, a lo mejor que estoy malcriado, digamos, por estar siempre rodeado de gente mucho más abierta de mente y vivir en una suerte como de burbuja donde esos temas no son temas, me refiero. Pero lo más desconcertante de todo es que salen estas leyes, sale la ley antiaborto, sale la ley antitrans, sale la ley Don't Say Gay, que es esta ley que existe en Florida, en donde no se puede decir la palabra, ¿no? Sí, claro. Decir la palabra gay, en fin, no se puede poner un arco iris en una escuela pública. Y de pronto, gente que tú conoces, con las que has tenido relación, que son tus vecinos, que a lo mejor no son tus amigos, pero los conoces, dicen, bueno, sí, es que en realidad no es tan bueno que se diga la palabra gay en los colegios. Y tú te empiezas a dar cuenta que de pronto hay gente que se siente cómoda con este tipo de cosas, y esa gente que se siente cómoda con estas restricciones que atentan contra la humanidad de las personas son más de las que tú podrías suponer que son, y sí, eso es lo desconcertante. Entonces ahí empiezas a entender, ah, claro, por eso arrasa este señor acá, claro, por eso el señor adopta este lenguaje de desnaturalización de las minorías. Pero esos prejuicios estaban dormidos hasta que no vino la oportunidad de poder manifestarlo, estaban guardaditos. Es un fenómeno que estaban, se da en dos partes, claro. Estaban debajo de la alfombra, y no, como no era bien visto o no era, digamos, aconsejable decir esas atrocidades así tan abiertamente, pues la gente se callaba. Y ahora, como si el gobernador lo dice, ¿por qué no lo voy a decir yo? ¿Cuánto año llevas viviendo en Miami, perdón, Chascas? Llegué el año 2011 a Miami. Ah, mira. Quería preguntar por qué. Una cosa es lo que pasa en Texas, que Texas siempre ha sido un estado conservador, un estado republicano, la base de esa visión conservadora, evangélica. Entonces lo que pasa en Texas no sorprende, es triste, doloroso, pero sorprendente no es. Lo que está pasando en Florida es un cambio. Florida fue tradicionalmente uno de esos swing states, ¿cierto? Estados que a veces van por los demócratas, a veces van por los republicanos. De hecho, la elección entre George Bush hijo y el vicepresidente de Bill Clinton, Al Gore, terminó judicializado precisamente en Florida, donde iba, de hecho, parece que la cantidad de votos en realidad debe haber dado la elección a Al Gore. ¿Qué tipo de mundo viviríamos en eso? Fue bien vergonzoso eso. Pero en ese momento Florida fue un estado morado, como dicen, ¿no? La mezcla de rojo y azul. Y hoy día no lo es. Hoy día una transformación que es un estado donde Ron DeSantis tiene una supermayoría, o sea, una popularidad mucho mayor que Trump, incluso a nivel local. Hay algo pasando en la Florida, en Florida, que es distinto. Y en eso, cuando uno pregunta por la sociología, acá muchos hablan de la influencia de los latinoamericanos conservadores, que no son solamente los dueños de esclavos de Miami, como los cubanos que fueron exiliados, entre comillas, después de la Revolución Cubana, sino ahora se junta así venezolano, chileno, conservadores también. Hay todo un movimiento
bueno, ¿cómo ven las burbujas lo que pasa? No deja de ser un hecho revelatorio, por ejemplo, que aquí en Miami, cuando fueron las elecciones de Chile, hace, corríjame... ¿Septiembre? Claro, la primera vuelta. Eso fue en diciembre de 2021. Y la segunda vuelta fue en enero. Claro. Sí, claro. Aquí en Miami ganó Kast. Claro. Wow. Obvio. ¿Me entiendes? Pero por lejos. Y antes de eso, cuando iban en la misma papeleta, iban Piñera, Kast, etcétera, y en todas partes ganó Piñera, aquí en Florida ganó Kast. Y en las últimas elecciones acá, que también se votó para las de Brasil, en donde todas partes ganó Lula, aquí en Florida arrasó Bolsonaro. Sí, pues por eso está ahí, pues también. ¿Y se fue para allá? Allá en Orlando, claro. Ahora se cargó ahora, claro. Es lo que tienen por allá. Claro, entonces evidentemente algo está pasando con Florida que está siendo súper atractivo para un tipo de persona que además a lo mejor se siente amenazada en su libertad para seguir discriminando, lo que sea, en sus países, o sienten amenazadas sus dineros, sus fortunas o lo que sea, y se van de sus países, y la primera opción sería esta, claro, creo yo. Claro. ¿Y has sentido tú un aumento en el último tiempo de la migración venezolana por la situación que pasa allá? ¿Ha llegado mucho a Miami o no es tanto como lo podríamos presumir? Ha llegado mucha... Bueno, es que Miami siempre fue una torre de Babel. Sí, pues. Y esa era la gracia, y esa era, la por un lado, la maravilla de Miami. A mí me encanta la diversidad, me encanta vivir en sociedades diversas. Y Miami siempre fue eso. Y la migración sigue existiendo. Lo que pasa es que yo creo que lo que está cambiando es el color político de esa migración, o las intenciones con la que esa migración está llegando. Pero eso no solamente sucede acá en Miami, eso sucede en todas partes, en los países de origen, etcétera. Mira cómo se está cambiando la configuración política en, no sé, en Chile, en Latinoamérica en general. Perú. En Perú. Ahora, si uno mira los latinos en Estados Unidos, hay una división muy clara entre los mexicanos, una inmigración económica de personas que aplastantemente votan para los demócratas. Algunos sí. Son incluso conservadores en lo social, religiosos, de igual votan demócrata porque al final están sufriendo la desigualdad del sistema sin derechos. Y uno tiene esta inmigración del cuiquerío mundial latinoamericano que tiene un color político bien distinto y que parece que está teniendo una influencia política pero impresionante. Sí, como no. Bueno, por lo menos en Florida los senadores elegidos le hablan a esa gente. No me hablan a mí, digamos. Yo no me siento interpelado por sus discursos. Ellos hablan hacia esa otra gente. Y de hecho, el eslogan, por ejemplo, con el que ganó Ron DeSantis aquí en la última elección, en la que arrasó, era Free Miami, o sea, como liberemos Miami. Miami. No te creo. Como si Miami estuviera... Del comunismo de Biden. Asediado por los cuatro puntos cardinales, y hubiera un ejército de no sé qué amenazando, ¿me entiendes? Liberemos Miami. Y la gente gritaba, sí, liberemos Miami. Es muy desconcertante, por decirlo de alguna manera. Pero esos son tus vecinos. Cuando uno sale al barrio... ¿Cómo hay concentración? ¿Se vibra en las calles de Miami con esa gente o no se nota tanto? Bueno, yo empecé a sentir eso cuando salió Trump. Empecé a sentir el año 16, 17, 18. Nos empezamos con mi marido a dar cuenta, por ejemplo, que nos miraban feo en la fila del supermercado cuando hablábamos español. Ah, sí. Había claro, nunca en la historia. O sea, aquí en Miami, claro. Hasta los gringos que hablan español. Sí, claro. O sea, la gente hace como el esfuerzo para el español, pero no, ahora eso cambió, por ejemplo. Entonces, yo hablaba español y como que nos miraban con cara. Tú te empiezas a dar cuenta en pequeños cambios, en esa cosa cotidiana, y de pronto llegan los grandes cambios, como estas leyes que les digo yo. No, es que eso es peligroso. Por ejemplo, en el caso mío particular, que soy escritor, cosas tan graves como que en Florida en este momento hay más de 2.500 libros prohibidos en bibliotecas, universidades, centros culturales. Y por ejemplo, mi próximo libro infantil, que sale creo que en marzo,
y se publica en España, en Estados Unidos y toda Latinoamérica, Chile por supuesto incluido, el único lugar del mundo donde está prohibido Florida. No te lo puedo creer, pero qué impresionante, realmente. El otro me tocó estar con personas de Estados Unidos cuando fui a un encuentro de municipalismo en Rosario, en Argentina, pero ellos eran de Chicago. Y eran como dijo Hassan, muy más como mexicanos, hablaban como mexicanos, ¿no? Más chicanos, y hacían la diferencia, pues, o sea, como ellos me decían, acá, bueno, nosotros, ellos querían conformar el Partido Socialista, están como en ese intento, digamos, pero hacían una diferencia entre los latinos que están en el resto de Estados Unidos y los latinos que están en Florida, como que hacen mucho esa división de la forma de pensar también. Bueno, acá está la gente escribiéndole al Chasca distintas cosas. Por ejemplo, en nuestra comunidad de los que sobran, Perla dice, me encanta el Chasca. En Instagram, Marco Eve Ferrada dice, saludos al Chasca de un NN. Genial verlo en vivo. Gracias por tanto. Elena Martínez en el Facebook dice, felicitaciones, Chasca, eres grande y muy talentoso. Emma Leonor Coriwinca dice, muchas felicidades, Chasca. Ana Cruces Gallegos, qué honor. Un saludo al Chasca Valenzuela, gran escritor de series, muy re buena. Felicitaciones. Te aplaudo de pie, Chasca, genial, puro talento. En el YouTube, Ruth Riquel me dice, muchos artistas chilenos de derecha y extrema derecha se van para allá y dan clases de moral por Twitter. Paola Hernández dice, a Miami llegan los latidos levantados de trasero, excepto el Chascas. Franco dice, será porque no tengo trasero, no soy más plano que la pared que tengo detrás. Oye, que también por ahí alguien comentaba que ordenaba tu pizarra. Te pasaste ordenadita. Sí. Franco dice, Miami es un estereotipo de lo latino y lastimosamente mucha gente en el mundo piensa que toda América Latina es como Miami. Paola Hernández dice, el ser humano se niega a avanzar en lo espiritual. Lo único que quiere es más dinero y poder fregar a los demás. Y Geo Narbona dice, de terror, pronto se vivirán los cuentos de la criada. Y de hecho, me acordé de, mientras conversábamos de esta columna, la última de Margaret Atwood, autora del cuento de la criada, dice, yo inventé Gilead, el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo está haciendo realidad. Cuando escribí el cuento de la criada, creía que era ficción. ¡Qué ingenua! Las dictaduras teocráticas no pertenecen solo al pasado remoto. Hoy existen varias en el planeta. ¿Qué nos garantiza que Estados Unidos no sea una más? A veces te sientes como en el cuento de la criada, Chasca. Sí, me siento como en el cuento de la criada. Muchas veces me angustia porque tengo una hija. Exacto. A la que evidentemente estamos criando para ser lo más opuesto al cuento de la criada, ¿entiendes? Y entonces me aterra, me angustia, y al mismo tiempo me impacta lo frágil que son los derechos de las minorías, lo frágiles que son estos derechos por los que se luchan tanto y que tú, o que se consiguen, los tienes. El año 2014 nos pudimos casar acá en Estados Unidos y eso no hace ni una década. Y ya estaba el año pasado, a fines del año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos diciendo que tal vez iba a revisitar ese derecho, que tal vez se podía como retroceder en eso. Bueno, hubo un tiempo que yo prácticamente no dormí, de angustia, pensando en que qué pasa si la Corte Suprema rechaza, se echa hacia atrás con el matrimonio igualitario, Anthony y yo pasamos a ser solteros, entonces, y nuestra hija queda en tierra de qué, en condición de qué, en calidad de qué, y fue terrible. Estuve un mes entero contactándome con organizaciones no gubernamentales acá en Estados Unidos, tratando de tener asesoría, abogados, etcétera, una cantidad extra de presión, de estrés, de angustia que no tendría por qué tener. Claro. ¿Entiendes? Eran horas del día perdidas hablando con abogados, yendo a oficinas, llenando papeles, tratando de replicar a través de testamentos, a través de poderes, la imagen de un matrimonio en el caso de que mi matrimonio de pronto desapareciera. Seguros médicos, herencias, la propiedad de la casa, o sea, es algo que no se lo doy a nadie.
Totalmente. Y que sigo sin entender por qué tengo que pasar por eso, ¿entiendes? Claro. Bueno, sobre todo porque tú tomaste también una opción de vida al ir a vivir fuera de Chile. Has manifestado varias veces que no sientes que hay las garantías, por ejemplo, para construir y hacer tu familia acá en Chile. ¿Qué te parece lo que está pasando acá hoy día? La situación, bueno, también de en general de los derechos de las comunidades LGTBIQ+, y también toda esta situación política que tiene muy arrinconado el gobierno de Boric, prácticamente sin manija para poder hacer nada. A ver, tengo que ser súper honesto. Yo no me fui de Chile escapando de algo. Yo me fui de Chile porque me ofrecieron trabajo en México, y lo que se suponía que iba a ser un año de mi vida en México terminó siendo una vida fuera de Chile, pero por trabajo, ¿entiendes? Por trabajo. O evidentemente hasta antes del matrimonio igualitario en Chile, o sea, hasta antes de casi un año, yo no podría haber vivido en Chile porque estoy casado, y hasta antes del matrimonio igualitario no se reconocía en Chile esa figura legal. Claro. Y mucho menos la de la paternidad. Ahora que existe matrimonio igualitario, que hay una ley de adopción homoparental, ahora que el Estado chileno reconoce el certificado de nacimiento gringo de mi hija, donde se dice que hay un papá 1 y un papá 2, no tendría ningún problema yo en volver a Chile. El problema que tengo para volver a Chile es que tengo un marido gringo y una hija gringa que no tiene la ciudadanía. Claro. Entonces, podemos ir 3 meses, como todo turista, ¿entiendes? Tendría que ir mi marido con un contrato de trabajo, con un contrato, y ya la cosa se pone un poquito más complicada. No es tan fácil, claro, moverse. Pero ¿cómo veo Chile? A ver, en términos de lo que me compete a mí directamente, que son las minorías y la diversidad, etcétera, obviamente que lo veo mucho mejor que hace un año. Y no solamente eso, no solamente por la ley, sino que además hay una cosa que yo siempre he tenido la conciencia de que la sociedad chilena como tal siempre va bastante adelantada de las mismas leyes que la rigen. La sociedad chilena hace años aprobaba mayoritariamente el matrimonio igualitario, apoyaba mayoritariamente el derecho al aborto, en su época apoyaba mayoritariamente el divorcio, apoyaba mayoritariamente que no hubiesen distinciones entre hijos legítimos y ilegítimos. La sociedad china siempre iba pasos adelante de nuestros legisladores o de nuestras autoridades. Hoy en día, cosa que me encanta, por ejemplo, en Chile ya no reditúa contar un chiste homofóbico en un festival, claro, en la televisión. Hace 5 años, 6 años, tal vez sí. Pero hoy en día que salga un actor disfrazado de maricón y lleno de manerismo y cosas, ya no genera risa. O hacer burlas de los cuerpos ajenos. O ya tampoco reditúa, tampoco. Por fin la gente o la sociedad, como en todo proceso evolutivo, se dan cuenta que reírse de alguien no es un chiste. Exacto. Reírse de alguien lo que está provocando, a lo mejor con ciertas carcajadas, es dolor en el alma de un ser humano. Y eso lo estamos entendiendo y ya lo entendimos. Entonces yo en ese sentido sí veo muy bien a Chile. Ahora, políticamente hablando, efectivamente, hay una situación muy compleja en Chile donde hay un gobierno arrinconado, hay un gobierno donde no se le está permitiendo hacer las cosas, y donde tenemos a estos Ron DeSantis de Florida, equivalentes chilenos sentados en el Parlamento, etcétera, haciendo un circo de todo, y entonces, como hizo Trump en su momento, y entonces los hechos concretos, las cifras reales, los temas objetivos no importan, la verdad deja de importar, lo que importa es este circo, es este ruido, esto que se dice, que muchas veces se dice sabiendo que es mentira, pero no importa tanto que sea mentira como el efecto que provoca, y eso a mí me parece terrorífico, porque no sé cómo se combate eso. Sí, es terrible, porque en realidad como que uno se pone a pensar, ya, ¿qué hacemos? Nosotros tratamos desde aquí
de combatir diciendo la verdad, ¿no es cierto?, de demostrar cuáles son las estrategias, porque tienen estrategias que se repiten en Estados Unidos, se repiten en Chile, claro, se repiten en Italia, se repiten en España, se repiten en Brasil. En Brasil, exacto. Y tratamos de hacerlo, pero no somos suficientes, ¿no? Aquí tiene que haber algo más coordinado. A veces las fuerzas transformadoras, digamos, quienes creemos que el mundo avanza hacia las transformaciones, hacia el progresismo, nos falta esa coordinación, pienso, no sé, que sí tienen las ultraderechas, mira, y el ultraconservador, mira, no sé. Yo no sé, pero aquí en Estados Unidos, durante las elecciones de Trump y Hillary, salió una teoría conspirativa, una noticia que obviamente era falsa, de que Hillary tenía en una pizzería, ¿ya?, en un sótano de una pizzería, tenía como una suerte de secta, donde se mataban guaguas, no, y se poco menos se tomaban la sangre. Era una cosa que uno la escuchaba y se te reía. O sea, cuando yo la escuché por primera vez, me reí. Me imagino. Y se me congeló la risotada cuando me di cuenta que la mitad de este país lo creía. Y a pesar de que se empezaron a mostrar concretamente, realmente, de que no era cierto, fueron a la pizzería en cuestión y mostraron con las cámaras y bajaron al sol. O sea, se mostraba fehacientemente, la gente decía, no, no lo creo. Yo creo lo de la guava. Qué terrible. Entonces, ¿cómo se pelea eso? Imposible. ¿Sabes por qué? Hay una frase que no sé quién la dijo, pero es muy cierta. Es más fácil engañar a la gente que convencerlas después que han sido engañados. Exactamente. Bueno, Óscar Contardo, a quien yo admiro muchísimo, pero siento que es una voz súper lúcida del panorama chileno. En su última columna, la del domingo pasado, que me las leo todas, así como con actitud de fan, pues soy un poquito fan de Óscar, él hablaba de eso, precisamente, trataba como de dilucidar cuál es la razón por la cual de pronto personas deciden que ser patriota es no creer en la ciencia. Claro. Debe haber una razón por la cual de pronto alguien decir soy patriota significa que no me voy a vacunar. O decir soy patriota significa que voy a decir que la elección está robada, aunque objetiva, concreta y realmente las pruebas están de que no está robada. ¿Por qué eso es ser patriota? Y eso es un fenómeno que se está viendo en el mundo entero. Sí, tremendo. Yo creo que son las grandes preguntas de la actualidad, digamos, y la decadencia del periodismo ante esa... La abdicación muchas veces del periodismo. Sí, claro. yo porque he estas leído cosas unas columnas muy interesantes sobre eso. Como la decadencia del periodismo que no defiende la verdad y que le da, mientras hay Óscar Contardos y Daniel Matamalas, no sé, y otros que escriben desde los medios hegemónicos ciertas verdades, también están las editoriales de esos mismos diarios que a diario... Dicen todo lo contrario, como la segunda de ayer, que decía directamente que estaba todo Chile hablando sobre los indultos, cuando eso no es real, sé de dónde lo sacan. Como hoy tú reaccionaste, de hecho te vi recién en red a la entrevista que le hacen al señor Jara Quemá, La Tercera, donde pretende reivindicar una conmemoración de los 50 años del golpe. Lo que vino después. Claro. Lo que vino después fue muy malo, pero eso fue, lo del 11 fue bueno, así que hay que celebrarlo. Claro, una cosa así, increíble. Increíble. Ahora, también hay una cosa, estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes dicen de la prensa, pero también hay una realidad. Esta avalancha reaccionaria, no sé cómo llamarla, patriota, no sé cómo decirle. Claro. Fue demasiado avasalladora. Cuando Trump empezó a ser candidato a la presidencia, los diarios aquí en Estados Unidos ponían las noticias de Trump en la sección de espectáculo. Pero... porque para la prensa, Trump venía del espectáculo. Claro, The Apprentice, entonces, y todo eso. Era un pequeño chiste este señor enajenado, delirante, que decía naranjo, unas atrocidades. Pero raro. Eran los periodistas de espectáculo los que lo reporteaban, eran las páginas de espectáculos de los diarios las que consignaban sus palabras, hasta que llegó un momento donde la cosa se empezó a poner más seria y hubo que pasar a Trump de espectáculo a política.
Y cuando yo vi que sacaron a Trump de las páginas de espectáculo y lo pasaron a las páginas de noticias, me asusté. Claro, tú ahí dijiste, esto está mal. Dije, esto está mal, esto se viene en serio. Exacto. Y esto que él está diciendo, que para mí, yo todos los días decía, ah, ya, qué bueno que dijo eso, pero con esto pierde, obviamente. ¿Entiendes? Era tan atroz lo que decía que yo decía, obviamente, con esto pierde. No sé si ustedes se acuerdan que hubo un momento donde incluso se burló de un periodista con discapacidad. Sí. Un periodista que tenía una mano, que parece que había tenido polio, creo. ¿Ya? Y tenía una mano con problemas y le costaba hablar. Y Trump se burló de él imitando la pose del periodista y haciendo como con una tartamudez, una cosa que fue horroroso. Cuando Trump hizo eso, dije, ok, aquí se le acabó, obviamente, la carrera. Y no, y subió en las encuestas. Después de impresionante. Entonces ahí es donde la prensa tuvo que sacarlo de espectáculo, pasarlo a política. ¿Y qué se hace con eso? ¿Me entiendes? ¿Cómo sigue frente a eso? No, sí, eso yo, se normalizó. Es la gran pregunta de este siglo, fíjate, que tiene que ver con las instituciones, con las... Y eso lo estamos viendo en Chile todos los días. ¿Eh? Todos los días. Yo me acuerdo que yo me empecé a cansar del periodismo espectáculo cuando sentía que le estábamos haciendo la campaña a Katy. Pero hay harta... Esto no es tan novedoso, diría yo. Como... O sea, no es tan novedoso, pero es lo que estamos... Y estamos viviendo todavía... Todavía no sabemos cómo enfrentarlo desde acá. Eso es lo que yo digo. O sea, mientras no sepamos cuál es la receta para poder combatir las mentiras, porque eso es al final... realmente hay un... va a estar ahí todavía, ¿no? Yo estoy compartiendo todo esto y entendiendo la reflexión compleja desde el mundo de comunicaciones. El periodismo tiene que hacer un acto de introspección, como todo el mundo de cultura y sobre todo de farándula, desde dónde vienen esos monstruos, digamos, necesita esa reflexión, pero... En términos políticos, no sé, Rasputín de la familia real rusa, ¿sí? Y una serie de otras figuras son muy de esa misma línea. En realidad, la Iglesia Católica se dedicaba gran parte de sus esfuerzos de quemar a personas que cometen herejía precisamente por eso, ¿no? Es la idea de mantener una línea de doctrina y matar lo que son en ese momento las noticias falsas. Por eso el cuento de Borges de los teólogos, ¿no? Que están haciendo ese intercambio y termina con la muerte de uno por salir de la doctrina. Ese control de calidad lo han ejercido instituciones del espacio político siempre. Eso fue antes una cuestión teológica que hoy día se forma secular. Pero es el mismo proceso. Siempre tenemos sectas milenarias. Eso del Pizzagate, de eso de que son una secta de vampiros, es muy de las miles de sectas que hemos tenido en la historia de la humanidad. No es tan novedoso todo eso. No, no es tan novedoso, pero la diferencia es que frente a la Inquisición, frente a Rasputín, frente a la secta, etcétera, etcétera, se había establecido o habíamos llegado a un consenso de que eso que tú mencionas estaba del lado incorrecto de la historia. Claro. Hoy en día, esa frontera entre el lado incorrecto y el lado correcto está súper difuminada. Sí. Entonces, me imagino, yo quiero creer, esperemos, que en 100 años más, en 200 años más, cuando nos estudien y se rían de nosotros, obviamente van a clasificar lo que está pasando hoy entre el lado correcto y el lado incorrecto, y la frontera va a estar clara. Pero hoy en día, que estamos adentro, que estamos transitando por ese túnel, para la prensa, para un sector de la prensa, para un sector de la ciudadanía, para un sector de los legisladores, no está tan claro cuál es el lado correcto o el lado incorrecto. Estamos en la época de los antipapas. De los antipapas. Claro. Muy bien, me gusta. Oye, muy interesante lo que hemos conversado hoy día. Muy buena media hora de conversación. Sí, muy interesante, como siempre, Chasca, es un agrado conversar contigo. Y tenemos ganadores del libro, gente como yo. ¿De verdad? Sí, es verdad. Exactamente. Ganadores del primer libro. Salvo de la carrera. ¿Sabes que yo ni siquiera tengo el libro? No, no, no. Oye, otra cosa, así también está. Yo, de hecho, yo, se lo ganó Chasca José Valenzuela. Ignacio Valenzuela.
Está en formato ebook también. Ah, también está en formato ebook, sí, me lo voy a por leer. Por lo menos en la tienda de Amazon. Porque yo por lo menos quiero leerlo. Así que tenemos a nuestro primer ganador, que es desde Twitch. Tere Donov dice: hashtag con mi platita no salvo a lo privado. Con mi platita no salvo a lo privado, en el fondo. Que lo que pasa es que ayer desde ayer tenemos una campaña que es con nuestra plata no le pusimos, para burlarnos un poco de la otra campaña, que no queremos que salven a las ISAPRES con nuestra plata de todos los chilenos. Si tiene salvar, por supuesto, a quienes están en las ISAPRES, a los afiliados es otra cosa y eso sí. Pero a las ISAPRES mismas, bueno, tendrán que salvarse durante tanto tiempo con las tremendas ganancias. Y Tere Donov dice: viví en Europa y me atendí en el sistema de salud. Excelente, eso se necesita, un sistema único de salud chilensis. Y el segundo libro se lo gana Elena Martínez, que es con el hashtag de hoy, que es Gana con la Voz, y dice: quiero el libro Gente como yo. Ahí está, Elena Martínez, te lo ganaste, y también Tere Donov, para que nos escriban al mail de los que sobran, @gmail.com, para que nos cuenten cómo les mandamos el libro para que ustedes, o también pueden venir a buscarlo acá al estudio de La Voz de los que Sobran. José Ignacio Valenzuela, siempre un agrado conversar contigo. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz. Muchas gracias. Gracias a ustedes siempre por apoyar mi trabajo. Espero en algún día estar en persona ahí con ustedes. Sí, ojalá, de verdad que sí. Eso es muy real. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Chao, chao. Saludo a la familia. Que estén muy bien. Hasta prontito. Chao, chao. Gracias. Chao. Ahí está. El Chasca Valenzuela, como siempre, un agrado conversar con él. ¿Eh? Lo que está pasando en Florida es tremendo igual, yo encuentro. Ese retroceso solo indica que nuestros derechos, y no solo de las minorías, también de las mujeres, que somos mayoría, ¿no es cierto?, siempre están en riesgo. Sí. Aunque igual se puede sacar cuenta alegre, al final la decisión esta de cambiar o revertir el fallo que permitió el aborto en Estados Unidos generó un rechazo de los candidatos trumpistas en la elección pasada. Además que con el tema de que la Corte Suprema va cambiando fallos ya establecidos, el Congreso acordó la ley para el matrimonio igualitario. Entonces, ahora, por ley, está. Exacto. Entonces, hay avances. Hay algunos avances, de todas maneras, sí. A pesar de las fuerzas transformadoras y a pesar de personas como Matías Walker y Jimena Rincón, que ya pusieron en el Congreso un proyecto para defender, adivinen qué, a la ISAPRE. Con mi ISAPRE no. Con mi ISAPRE no, efectivamente. Ay, Dios mío. Así que mañana seguramente vamos a estar analizando en profundidad esto de lo que estamos hablando. Muy bien. Muy bien, con eso terminamos el programa del día de hoy. Son las 12:14. Un abrazo para todas, todos y todas. Hasta mañana a las 10. Que esté muy bien. Chau, chau.